Rotor Media presenta Territorio Revival. Eres Sol, pero ¿así de hoy? Oh. ¡Saludos, Terrícolas! Muy bien, ¿eh? Fenomenal, fenomenal. Ah, sí, es que Es que. Es... Mira, con qué, qué rítmico, qué rítmico. Cómo se agradece que haya siempre Uf. alguien que silbe? porque yo no sí, sé silbar. Yo y no sé silbar siempre. Y por eso el que silba siempre quiere hacer alarde de que sabe silbar. Es verdad. Eh, y porque que eso, aprendí, eso, que yo eso, aprendí en su día. ¿Dónde se aprende? Eso es la escuela de la calle. Yo no he aprendido a silbar nunca y nadie te enseña. No. Oye, qué buena, qué, qué muy buenas tardes. <laughs> Saludos a todos nuestros terrícolas, bienvenidos a Territorio Revival. Yo soy Ángel Colomé, una semana más dando la tabarra, eh, no, a murga damos, eh. Sí, sí, sí. Una semana más y este fin de semana además tan especial. Fer Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, todavía con la resaquita de Europa? Visión, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué claro. hablaremos hoy? Qué hablaremos, no, no lo sé. Ahora, ahora vemos, Miguel, buenas tardes, Miguel Delgado, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, ya sabes lo que te voy a decir, ¿verdad? Yo creo que ya sabes lo que Ay, te voy a decir. que ya están en el aquí, <laughs> ya están aquí en el chat, ya estoy disfrutando. <laughs> con de nuestros, eh, bueno, ahora tenemos más de 100 espectadores viendo. Bueno, y también disfrutando, pues obviamente, claro, de nuestros 60 suscriptores, que ahora pasa una cosa muy curiosa, que es que cuando se suscriben pueden dejar eh, una frasecita. Que anda, yo antes, que antes no lo hacía, no sé si es que. ¿Es al renovar el segundo mes o qué? La gente dice... Eh, Lizzy9 dice... Encantada de pasar una Eurovisión con vosotros y mañana más. Eso lo decía ayer. Ah, eh, eh, Jason Meister que bueno, ya reconocemos el segundo mes y ojalá sigamos más. Vamos a oh, encantar oh, con oh. la gente, por supuesto. Menuda la, comunidad, ¿eh? La gran familia Rivaiva. La revival. familia Rivaiva, los terrícolas. Oye, pues bienvenidos a todos, a todos los que ayer también siguieron la gala de Eurovisión 2022 con nosotros aquí en rigurosísimo directo. Y bueno, y a toda la gente que nos va a ver hoy en, en directo y en diferido. Que si nos ven en directo, chat de Twitch y os leemos todo lo que podamos. Y si nos ven en diferido, eso es una cura. YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox. ¿Qué más quieres? Bueno... No, no, es que ya no puede ser más. Te das cuenta micro, que no, no puede no ser no. más. Muy... la nevera, ¿sabes? No, no. la nevera. Dios la mío. Puede... Ay, señor. Oye, hoy hay que celebrar una cosa. Además, el público está tan caliente que espero un sonorísimo aplauso porque estoy muy emocionado. A ver. ¿Tú sabes qué número hemos alcanzado en una plataforma muy querida para nosotros que es YouTube? A ver. ¡Los 185.000 suscriptores! ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! A ver. A ver. Fíjate. Madre mía. Hace poco celebrábamos los 100.000. Esto llegó hace nada la placa. <laughs> brutal. Nada, una placa cada decena de millar. Una placa tiene que ser, ¿no? Fíjate. fíjate. Oye, y, en, no, y si repaso en Twitch, muy contentos, 4.500 seguidores ya mm. y en TikTok, más de 130.000, casi 5 millones de me gustas, más de 42 millones de reproducciones. ¿Qué pasa? Es una locura. Es que no se <laughs> puede estar todos los días con las cifras, oye. Hoy el protagonista es otro. Y ni más ni menos, fíjate fíjate qué prepotencia. El espectáculo musical más grande del mundo. Como si esto fuera el circo, ¿sabes? No, no. El espectáculo musical no más equivocas. importante y más grande del mundo que enfrenta desde hace décadas a distintos países en este legendario festival de la canción. Ahora matizaremos por qué digo de la, de la canción. De la canción. Bueno, su historia y un montón de curiosidades estaremos hablando. Y además es que, bueno, somos unos privilegiados porque Territorio Revival no, no se anda con chiquitas. ¿Sabes lo que pasa aquí? Porque para poder abordar este tema con auténtico criterio y que luego no, esto no sea cuñado cuñados revival, ¿sabes? Porque esto es si luego nos dice hay luego. Hay riesgo, hay riesgo, ¿eh? Cuñados Revival no. Hoy para abordar este tema con verdadero criterio nos acompaña un fantástico cantante y actor, alguien que conoce muy bien el festival, ya que lo vivió desde dentro toda la magia que lo rodea, imagínate. Representante de España en Eurovisión en no una Dos ocasiones, la primera de ellas en 2007 como miembro del grupo de NAS y la segunda en 2019 acompañando a Miki Núñez. No me hago más de rogar. Hoy ha venido a recordar a territorio revival Miquel Genet. Un aplauso para él, claro que sí. Buah. Buenas tardes, buenas tardes. Es increíble. Un honor. Dios mío, cuánta presión. Qué presión, ¿eh? Miguel, qué presión. bienvenido. Muchas gracias. Qué contento estamos de recibirte. ¿eh? Qué placer estar aquí con vosotros, me encanta. Qué majo es este me chico. Encanta ¿eh? El sitio, sí. la gente, la energía, me encanta todo. Qué maravilla. Bueno, un ¿eh? señor que ha estado dos veces en Eurovisión diciendo que aquí hay presión. <risa> pero, <risa> eh, perdona, después de las cifras que habéis dicho, <laughs> tengo que estar a vuestros pies. Pero de aquí a toda la vida, vamos. <laughs> Ay, de verdad, pero qué lujo, ¿eh? Hay que hablar ver, de Eurovisión. Es un honor. Pues, el, el, que ha venido, el que ha ido dos veces, claro. es, que es como de vicio, ¿eh? De verdad, qué gusto, de verdad. Oye, Miguel. Deja ya de hacer el tonto y, di y dime de dónde es esa camiseta. Es que te gusta, ¿verdad? Me ha gustado muchísimo. Además, primera generación Pokémon. Pero, ¿eh? sí, pero sí, ¿verdad? Es verdad, ¿verdad? yo no veo ninguna camiseta. Yo lo que veo es mucha clase, hermano. <laughs> Madre mía. Es, bueno, es que esta camisetita, yo creo que la gente ya se lo puede imaginar, no, es yo obviamente, no. de Pamplin. Pamplin.com. Claro, porque hoy no he venido maquillado, que ayer vine con Brilli Brilli y la gente por el chat estaba comentando que si vendría hoy maquillado y tenían esperanzas, pero hoy era un poco más seria la cosa. Sí. Pero he venido de pamplin porque de pamplin hay que venir siempre. Bueno, gracias por decir eso, porque yo no vengo de Prampling. <laughs> Pero muchísimas gracias. Que todo el mundo recuerde que con el código Revival, Revival, con UVs. es que no, no UV, es tan difícil, UV, no, UV, no UV. es tan difícil. Con UVs, Revival. Oye, cuidado, calcetines gratis cual buen Dobby, el elfo. Y además, 20 al 20% en cashback. Si gastas 10 euros, 2 euros para la siguiente compra. Eso. Yo creo que es im imbatible Oye, que me estáis dando una murga ter terrorífica. Mandos de la nave, control de retransmisión, realización y toda clase de, de, de faders, botones, botones y de todo. José Miguel Hueso y nuestra voz en off, absoluto lujo, y siempre en nuestro corazón, Antonio Esquivias. Ya no solo Voce off, sino ex invitado del programa ¿verdad, ¿verdad? y queridísimo nuestro amigo. Territorio Revival, producción original de Rotor Media y recordad que en territoriorevival.com están todas nuestras redes sociales y el formulario para venir de público y participar de esta, de esta, de esta histeria colectiva. ¿eh? ¡Qué maravilla! Oye, ¿listos para arrancar a hablar de este maravilloso festival de la chanson? A la máquina del tiempo. La máquina del tiempo. Arrancamos la máquina del tiempo, le das al botón. ¡Vamos! A ver. ¡Arranca Territorio Revival! ¡Vámonos! Bienvenidos de nuevo, ¿eh? Si es esta que cabecera nos, es la máquina del tiempo, ¿eh? Madre, ¡Qué miscelánea, eh! ¡Qué maravilla! Oye, Eurovisión, espectáculo grandioso del planeta, donde los haya. Ayer se celebraba la 66 edición. No, no, no sé cómo se dice. Sexta, <laughs> La 66 edición de Eurovisión. Y hoy había obligatoriamente que hablar de ello. Festival de la Canción. Festival de canciones y no de intérpretes. ¿eh? Os voy a poner un poquito en antecedentes. Es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan, esto ya lo sabemos, intérpretes, representantes de las televisiones públicas. Que Ajá. queremos a veces pensar que es del país, ¿no? De la televisión pública, Ajá. que en este caso son miembros de la Unión Europea de la Radiodifusión, la UER. Bien, esto es facilito. Y el festival ha sido transmitido año tras año desde 1956, excepto como ya sabemos en 2020 que fue cancelado por la pandemia. Entonces Miguel, para comprender realmente lo que está pasando con Eurovisión, que es una absoluta locura, vamos a repasar algunas cifras de estas que nos vuelven locos. Sí, sí, que yo sé que te gustan. Me encantan. Eh, bueno, para que la gente se haga una idea, sí, ya lo digo, es el programa de televisión más antiguo que se retransmite a día de hoy en el mundo. Tiene el, el récord Guinness certificado en musical, por, por supuesto, pero es que ya no solo musical, sino de todo, ¿sabes? Ajá. Eh, incluso deportivo que lo he estado mirando yo e incluso cosas como la Super Bowl la Champions claro, eso vino todo después de Eurovisión Eurovisión está ahí eh, desde hace más años que cualquier otra cosa que puedas poner en, pues en la tele hasta que pongan territorio Revival en claro en detalle estamos empezando <laughs> bueno, ya tendrán que ser otros no serán somos nosotros <laughs> pero, eh, eh, y bueno es que tiene una audiencia brutal eh, estamos hablando de entre 200 y 600 millones eh, de espectadores internacionalmente todas las ediciones como bien decía <laughs> Ángel ya 66 a lo largo de estos años mínimo una vez han llegado a participar 52 países wow. no todos de Europa luego comentaremos un poquito <laughs> ese tema te gusta, y, eh? y bueno es que al final eh, bueno al principio era incluso un promotor un poco de la música pop pero ya hay de todo folclórica tango eh, incluso hay reggaetón, heavy metal vamos es una cosa que representa ya la música en general el más importante como decía Ángel un lugar mágico Eurovision y territorio revival desde luego hermanos y si yo os digo que territorio revival estuvo ayer presente en Turín cómo os quedáis cómo en serio por favor tenemos unas imágenes sí vamos a ver. Hola, hola chicos. Mandamos un saludo desde Turín. Aquí estamos en Eurovisión. Un besito muy grande para Teresa. de y Pero aquí todos españoles. Pero no defecto, por favor. Va a ganar España. Va a ganar España. Estamos todos aquí para ver la victoria de Chanel. Chanel, la primera vez que en 50 años que damos una representación total y absolutamente completa. Si no ganamos, por lo menos con lo que llevamos que no Orgullosos de nuestro país, por fin. Y nada, os enseñamos un poquito. Así que nada, un besito muy grande para Territorio Revival. ¡Chao! ¡Oh, qué maravilla! ¡Dios! Territorio Revival y Turín. Perdona. Eurovisión 2022. Perdona. Territorio Revival. Oscars. Oscars. Ok. Ok. Eurovisión. Okay. Okay. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, Recibimos este un saludo desde la alfombra roja de los Oscars allá cuando fue, en marzo, sí. y hemos recibido un saludo de nuestro querido amigo Carlos Bautista y toda la gente de Delegación Española que fue ahí a apoyar a Chanel, Eurofans de corazón, Carlos Bautista, buen amigo del programa, oh. y Eurofan hasta la médula, al que le mandamos un beso enorme. Bueno, Miguel nos ha puesto en antecedentes de una serie de datos, pero aquí hemos venido a hablar de Eurovisión y no de la farándula. Hemos venido a hablar de lo que vale. nos ha hecho sentir. Vale. Así que os voy a preguntar una pregunta muy personal y arranco con Miquel, que es... ¿Cómo recuerda su primer encuentro con Eurovisión? Es decir, ¿cómo tomas conciencia de que eso existe? Bueno, eh, a ver, yo creo que lo de todos, básicamente una reunión familiar en casa, muchas veces ni sabiendo quién venía. Yo creo que en esa época, yo nací en el 83, en los 80, yo creo que no, no teníamos ni idea quién, ven, ni quién, o sea, quién representaba qué país. Sí. Sabías el tuyo y ya está, no sabías nada más. Y, y te sentabas en la tele un poco a ver qué, qué salía pero no existía nada de lo que existe hoy. Mi recuerdo mi es como Eurovisión es bah. Lo están Muy echando bien. en la tele y hay que ah, verlo. Ah, ¿sí? de verlo obligadamente. Sí. Okay. Bah, tal cual. Luego te sacamos esto de contexto. Mikel Genet 2. Eurovisión Eurovisión er va, así, solo eso. Va. Buen titular, eh. <laughs> No, He no, empezado no, fuerte. No, pero es verdad que a veces eh, tenemos grabado simplemente el acontecimiento familiar de reunirnos a verlo y otras veces, no, no, es que recuerdo ver a este cantante o a, este, o a esta actuación de este grupo y me marcó muchísimo. No sé si tú Fer, recuerdas ese primer impacto de Eurovisión en tu vida. Yo, a ver, yo no sé si era o, o que era muy pequeño o, o muy tonto, pero yo pues lo relacionaba, pero. Completamente consecutivo a Operación Triunfo. Entonces yo pensaba que era como la final de Operación Triunfo. O sea, ¿Se han inventado yo, esto? ¿Se lo, han inventado esto yo para.? Yo eso es que eres muy joven. Puede ser eso, ¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso? pero yo pensaba. Bueno, porque la primera que vi fue cuando, cuando fue Rosa. Ajá. ¿no? Y además eso se me quedó muy marcado. 2002. Y como vi también que había ahí competición pues, con los otros de Operación Triunfo, que a lo mejor iba a que si tal. Yo pensaba que, que, que Eurovisión era pues, un paso más. Un de paso de más. ¿Se han inventado no todo sé. esto con Europa para, bueno, para ver quién. Claro, o sea, fíjate, la que han liado, ¿no? la que han liado, la ¿no? liado la para. Para Rosa. Para darle, para darle sentido a Operación Triunfo, pues, pues así es que esa, esa era lo que pensaba no, yo. Pero me parece una cosa muy curiosa porque sí. está claro que 2002, para la gente más o menos nacida en los 90, finales, finales de los 80, 90, la actuación de Rosa igual fue la primera vez que notaron, si vivían en España, sí. un gran revuelo mediático pero, en torno a la participación porque llevaba eso años fue? dormido, por lo menos desde el 95 Ajá. con Anabel Conde claro, ¿No? hasta, claro, hasta claro. entonces. No había habido ahí un pequeño un asis. No sé, Miguel, si tú me puedes decir, Uf, pues bueno, mira, es que yo lo, lo, de, lo de Rosa Confes, que yo creo que así lo vivimos muchos, de hecho en el chat eh, iré león lo decía, Bino, Barra Baja 92 también, que, que los milenias han, han entrado en Eurovisión con Rosa y yo creo que eso es así pero yo es que me sitúo un poco en, en, el, en, en una parte intermedia porque antes de Rosa yo sí que tengo recuerdo de, de oír hablar o incluso no sé si pillar porque estaban poniendo en casa la actuación y yo pasar por, por el salón y verlo eh, Serafín Zubiri Wow. Mm. Eh, que es del 99 2000 o 2000 si no me equivoco que, es que guay, el, guay. El, el pianista este ciego no sí. que bueno, una balada no si no me equivoco sí. y eso pues, sí, sí, no, sí. no quedó muy bien pero yo no sé si destacó un poquito porque igual el rollo de oh es que vamos a llevar un, a un pianista ciego no sé qué yo soy igual sí que tuve un poquito de revuelo a ver qué tal queda miedo <laughs> 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 pero, pero yo sí que le recuerdo sí que tengo ese recuerdo de este hombre antes antes de Rosa me, pa me parece fenomenal con anécdota. es curioso que, que que recuerdas eso y es lo que pasa mucho en Eurovisión que al final recuerdas quién va por características físicas, por el claro. problema que hay, por el conflicto que se crea. Sí, es sí, lo sí. triste. Es pero claro. bueno, ya en tarde en no, Yo creo que es un es poco verdad. más vergonzoso lo mío, porque yo recuerdo perfectamente lo de Rosa. Pero yo me voy al año 2004. Una pequeña niña llamada María Isabel gana Eurovisión. ¿Ah? Eurovisión. ¡Hostia! ¡Pero qué guay, no! O sea, me entero de que esto es importante y España ha ganado. Ah, no, que era Eurovisión Junior. O sea, era Eurovisión Junior. Digo, hostia, pero qué bien España. Qué, qué bien viene. que ha ganado Pero qué maravilla. Ah, no, que no es la buena, ¿sabes? O sea, fíjate, fíjate, fíjate que choque con la realidad más duro. Por supuesto, un cariñoso saludo a María Isabel. Sí. Oye, eh, y, ¿y en algún momento te diste cuenta...? O sea, ¿te ¿recuerdas el momento en el que dijiste no, esto no esto no era...? Que sí. sus rivales eran demasiado niños. No, no, Yo por María Isabel no me había percatado, Pensaba que eso había sido una cosa muy limpia. Pero Si viste la gala entera no te darías cuenta de que, oye, que a lo mejor... Eh, ¡Qué raro! que no es haya de ningún de, adulto. Son, <laughs> todo, son todo gente pequeña. Hoy Este año concursa gente pequeña. No, pues bueno, sea, pero era pero, Eurovisión. Pero es que muchas veces quieren ser inclusivos, a lo, mejor, o sea, a, lo mejor a lo mejor. Era en el momento, ¿no? Eurovisión. El, el apéndice junior era, si lo querías pillar, era una sugerencia. Claro, claro, bueno, claro. Bueno, no. bueno, es que igual os puedo dar aquí algún datito bueno, que, que os va a sorprender. sorprender. Oh. Eh, es que... Eh, la participante más pequeña en Eurovisión, eh, Nathalie Paque eh, con 11 años. Hombre, ah, vale. eh, los que tendría. Era más, más pequeña. Yo no, estaba con la duda de si iba a ser de dado de tamaño. <laughs> es la más enana. A a la vez, y la ganadora, Sandra Kim, con 13 años. Madre mía. Oye, pues es que es que Eurovisión, luego por supuesto lo de Marisol, ya, ya entré en razón y luego ya también mucho revuelo con otras actuaciones posteriores hasta que considero, y esto no es por tirar ningún lado hacia ti, considero, considero 2007 el primer año que comprendí que estaba siguiendo el festival, eh, entendiendo lo que pasaba, entendiendo la, la disputa entre los países y demás. Mira, ahí coincido contigo. Ah, mira, o sea, hasta que no llegó 2007, no... Te, te lo prometo, te hasta, que no, una mierda. hasta que no lo viví, no entendí lo que era. Ah, bueno, es que es que también hay que saberlo entender desde ese sitio, Es ¿eh? que es que no es fácil saber lo que es eso mm. y lo que mueve. Es que tú sabes, lo sabrás de sobra desde el sofá de cada casa en España. Todos cantamos de encima sí, madre. Sí, claro, lo sabes, pues, ¿no? Supuesto, ¿Sabe? Claro que sí. Yo también lo hago en casa y berreo como el que más. Ay, Dios mío, muchísimas claro. declaraciones, Miguel Genet, <laughs> territorio revival. Son todos titulares. Yo regalo titulares vale. continuamente. <laughs> Estarás entonces de acuerdo conmigo que Eurovisión es todo un ecosistema. No es solo ir a la gala y hacer tu mierda y ya está, no, no, está la preselección, lo que es la propia ca canción en sí, que ya ha ganado una preselección potente y se quedan muchas cosas fuera, la coreografía, el vestuario, todo lo que es la puesta en escena y, por supuesto, la lo que pase con las votaciones, ¿no? Entonces, todo esto me lleva a preguntarme una cosa: ¿cuáles creéis que podrían ser los ingredientes perfectos para una canción de Eurovisión que no falle? Esto, claro, hmm. es el clásico dilema, porque nadie sabe nunca que va a ganar, de ¿eh? no, no, está claro que esta canción es muy, muy tranquilota, esta no se, se va a comer una mierda. ¡700 puntos! Es qué buena pregunta. Ingrediente, ingrediente, yo solo dejo el primero. El primero es que tenga una paradita. Una paradita ah, en medio donde puedas hacer algún break de baile o eh. puedas hacer una. parece que ha acabado o una cosa que me gusta mucho en Eurovisión, paradita. Una especie de truco de magia. Una especie de. uy, ¿dónde estoy? Estoy aquí <laughs> o estoy allí. ¿Sabes? Eso me gusta muchísimo. algo visual. Algo visual, algo que impacte hmm. en las cámaras. Así yo, que ingredientes para canción perfecta. Que lo responda a Miquel, porque yo Miquel. Lo sabría para un Eurofan. Desde el, yo soy desde el sofá de casa. Pues luego, no pues, lo, pues la, luego. Pero también es importante vale. ese, ese punto de vista. De, ¿eh? No, no, porque el Eurofan <laughs> tiene otra papeleta muy wow. difícil. <laughs> Miquel, ingredientes de la canción. Eh, fin, yo no. llevo 15 años haciéndome esa pregunta. Eh, yo fui con The Nash, como bien has dicho, en el 2007 porque ganó Lordi, uh -huh. eh, Finlandia, ¿Sí? unos monstruos sí. cantando rock, ¿Sí? que nadie daba dos duros y medio y ganaron una Eurovisión en el 2006. Eso es. Ha hecho eh, los deberes. ¿eh? ¿Dónde está la parada? dónde es está verdad. la banana? dónde es está verdad. la chica que canta bonito ahí eh, dónde está o sea cuál es el ingrediente te juro que no sé si pueden decir tacos pero sí, no lo tengo lo ni puta idea <laughs> pero el impacto pero es yo creo que es importante que mueva que mueva algo uh -huh. que mueva y, y eso los buenos temas los buenos intérpretes las buenas puestas en escena yo creo que eso es algo que sucede es como magia y yo creo que no hay um, dos um, por dos, son cuatro. O sea, me refiero, no hay una regla mnemotécnica para ello, uh -huh. pero tiene que remover. Y yo creo que pues el, este año lo que hemos hecho ha sido remover. Eso sí. bonito. Es un poeta, ¿eh? Miguel claro. es un poeta. No, no, Titulares no? y poesía. Es lo mío. <laughs> un pedagogo de la, de la, del verso, madre mía. Es pero increíble. me interesa mucho tu punto de vista, Fer Sí, yo, sí, Bueno, sí. El, el de, de, el desde fuera, ¿no? Claro. Desde fuera, yo, claro, yo me quedé impresionado con la actuación de España, ¿eh? pero pienso que a lo mejor un buen ingrediente también puede ser una pequeña invasión en tu país. No, 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 no. No, no, no. Puede ser ingrediente. ingrediente. ¿Qué, eh, va, qué, va, qué, ¿Qué has, no? has dicho? <risa> <risa> no, no, no. Nada. A ¿Recuerdas que estamos hablando de cantar? ¿eh? De, canciones. de canciones, vale, vale. Y si hablo no. de canciones, igual ¿cuál el ritmillo? ¿Tiene que ser un poquito bailable? ¿Tiene que ser un poquito bailable, tú eh, crees? Yo creo que sí. Un poquito, un poquito. Desde luego sí. Porque fíjate, ayer se dio. Se dio vamos, se vio claramente que sí. Sí, sí, es un... Pero no, de, o no. no del todo. Han ganado unas baladas. Muy baladas. Pero, la, pero, yeah. pero bailar sabes se puede bailar, un bailar una balada, ¿no? Pero, ah, pero bailar una balada... Es bailar. ¿en, ¿En qué condiciones han ganado? A ver si me estás pensando en Portugal, que yo hasta donde yo sé, ganó porque en teoría se iba a morir ese señor. Y en, sigue vivo. ¿En 2007 quién ganó? Pues en 2007... A te ver, pregunta de trivial. Eh, yo es que no te sabría decir... ¡Oye! Mira, ganó Marilla, Serbia. Ah, sí, Molitva. Sí. Molitva, exactamente. Moritva. exactamente. Moritva. Que fuimos nosotros a abrirle su concierto allí a Serbia. Cuando ganó, tras ganar ella, fuimos oh, y vaya. le abrimos el concierto a nosotros. Por cierto, Guay. un beso para Marilla, maravilloso. Nos está viendo. se eh, Una balada que aparentemente... No tenía nada, o sea, me refiero, eran seis chicas que parecían, con perdón... Como zombies andando por el <laughs> escenario. O sea, te digo, desengranando la historia desde el sofá de tu casa, ¿no? Y era como, esto. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué le veis? pero mueve algo era es que es eso una pre o sea, canción preciosa era, y tenía era, más ritmo, era, ¿eh? era era preciosa o sea, la canción. Era y muy balcánica una, una, una val... interprete brutal brutal brutal, no, no. brutal. Es que has puesto un ejemplo de canción buena sabes claro. es que han ganado cosas peores ¿eh? pero, y, y una pregunta que lanza a Miguel que no Miguel banda <laughs> o solista qué tiene más banda. posibilidades de ganar banda o solista Buena Uf. pregunta eh te he pillado pero eh yo, yo creo que que yo optaría por yo si tuviera que mandar yo si fuera aquí radio televisión española eh, banda <laughs> Manda. O por lo menos eh, solista que pueda llevar musiquitos o grupo de bailes sí, sí, que puedan crear un poco de, de magia. Músicos porque? no se puede. Nah, postureo, postureo, figurantes, figurantes. Bueno, sí, bueno, sí, figurantes, ¿no? Que vaya gente a acompañar. Que, que, que tenga gente rodeada en el escenario. No quiero estar Porque solo, no quiero estar solo. Porque el solista que está demasiado solo en el escenario, uf, aunque monte alguna movidita de que, oh, es que mira qué movida, que ahora salgo, que era subo escalera, que era abajo. eso a mí se me queda pobre. Ahí tiene que haber un poco de, de vida. Sí, sí, sí. Y, y una pregunta, eh, ¿las fricadas? ¿Cuándo son fricadas y cuándo son los super revolucionarios que tienen que ganar? Ah, es, estarías Porque... abriendo un melón interesantísimo. ¿Hay que ir a hacer el mega espectáculo o a tomárselo en serio? Buenísimo melón. Es que claro, hay veces que, que ves al, al pringao de turno, pues que con cero puntos porque ha hecho una cosa súper rara y otras veces que... Es impredecible. Yo creo que se puede sentir un poco cuando se lo está tomando muy de broma y cuando esa broma ha pasado a ser parte sí. de un espectáculo muy guay. Hablábamos del 2007. Os pongo un ejemplo, eh, la que quedó en segunda posición. Bueno, la el que quedó en segunda posición, Berka Serduska Ucrania. Eh, con Ucrania. No sé si tú te acuerdarás, eh, Miquel. Mm, no. Eh, no pues, <laughs> es, es, bro es imposible que no. Cuéntanos. Eh, yo creo que eh, un, bueno, eh, es un, un cantante que salía pues eh, travestido con un traje así como plateado casi como, con, casi como un marciano con una especie de estrella en la cabeza sí. eh, con unas gafas súper eh, vistosas y cantaba una canción como muy discotequera, muy guay, pero que era una canción muy chula y que se que te pegaba un montón, yo sí. es de las canciones que más me gustan de Eurovisión y lo digo desde aquí sin vergüenza es un temazo y, y, y ese es un temazo y yo defiendo que montar además el espectáculo ese de cómo iba vestido sí, y demás, sí, sí. eso está, está bien luego hay yo... otras cosas que dices tú pff, Creo que lo bonito es justamente eso, la diversidad. O sea, Eurovisión alberga eso. Uh -huh. A gente como este señor, mmm, de cualquier forma, mmm, pasándoselo. De puta sí, madre y haciendo una fiesta uh -huh. como otra cosa super cuidada, minimalista y que parece que no hace nada, pero hace mogollón de cosas. Es lo bonito, claro. ¿no? Que, que sí. hay de todo un poco es cada año. Que hay muchísimo contraste, además son es un montonazo de canciones y pasan por todos lados, ¿eh? Pasan por todos lados. Vamos a tratar el tema maravilloso de los seguidores de Eurovisión. Está el gran público, pero luego está una figura que me encanta, que son los Eurofans, verdaderos sí. fanáticos de Eurovisión, que se lo saben todo, ¿eh? No quieras discutir. Con un eurofan no, en no, tu no. vida, ya, 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 en total. tu vida, porque madre mía, es una auténtica pasión. Y entonces quiero también saber un poco esos ingredientes para que un eurofan sea un auténtico eurofan. Me, me mira Miquel como yo he estado cerca del mundo eurofan y, y me llega su, su amor. ¿Cómo es eso de los eurofans, Miquel? Pues yo podría estar 27 horas hablando de eurofans y con los eurofans. Qué maravilla, ¿eh? porque eh, no te lo vas a poder pasar mejor en tu vida que con un eurofan. Eso es así. Tengo que decir una cosa que es muy importante. Eh, aquí y ahora. A ver, el mundo eurofan eh, es muy importante. Yo creo que es la médula espinal del festival. Porque aunque el gran público es el gran público, y eso está muy bien, pero quien le da pilas al festival es el eurofan. Y que como artista que has sido, quien te arropa, que te acompaña, quien, quien está contigo. Es el eurofan, no es el resto del mundo que te vota o que te sigue en tu país. Sí, Entonces, la figura del eurofan es primordial. Y, y, y suele ser gente amorosísima. Es verdad. Siempre. Pero tengo que decir una cosa, que es lo que iba a decir. Uh. Primero la buena y luego la, la mala. Lo, ¿eh? <laughs> ahora viene <risa> Zasca. <risa> eh, yo creo que tú puedes eh, ser eh, muy fan de algo y querer algo mucho, 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 pero... No puedes perder el norte. Ajá. Uy, uy, uy. Nunca. Entonces, yo creo que, que aunque tú quieras mucho algo, no puedes perder el respeto a nadie mm. ni a nada. Yeah. Mm -hmm. Y eso pasa mucho. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y no puede ser. Y hasta me emociono diciéndolo, fíjate. Uh, Porque ¿qué? es un tema muy complicado. Mm. Y como artista es muy difícil. Mm -hmm. En, ese, en este caso, Chanel lo ha hecho muy bien este año. No quiero hablar de algo que habéis hablado ayer. <laughs> no, no. Pero, pero, pero lo hizo muy bien porque como artista es muy difícil mmm, no escuchar lo que te llega y no hacerle caso a lo que te llega. Uh -huh. mm, claro. Eso es muy difícil. Entonces, yo entiendo que, que a mí quien, quien me gusta es Venganito y ha, y ha ganado Fulanita y lo que sea. Yo, yo entiendo todo. Pero que no se pierda la cabeza, que la gente no pierda la cabeza. Porque... Esto es un concurso de música y lo que mueve la música es el amor. Fin. Sí, señor. Y dice eso y, claro, y, 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 y créditos, créditos. Nos <laughs> pues vamos. Está aquí territorio revival. Corta, corta José, mi corta. <laughs> es increíble. No, no. Mensaje a todos los eurofans, una tienen, de tal y otra de arena, porque es verdad que hay... hay tienen sabor, que aguantar hay que mucho los artistas, eso es lo que yo pienso. Sí, sí, yo sí, creo sí. Que, que, bueno, además, uno de los ingredientes principales de, de un eurofan... Tiene que ser, amarás el tongo sobre todas las cosas. Siempre tiene que haber tongo. O sea, el tongo es importantísimo. Es ingrediente. Ya puede fundamental. ser, cuando se ha seleccionado a, a, al que va a representar al país, sí. tiene que haber tongo. Cuando es el propio Festival de Erusión, tiene que haber tongo, siempre tiene que haber tongo. Y luego, una cosa que me gusta mucho también es que tiene que crear realidades un poco alternativas uh -huh. para eh, mostrar que sabe más que los demás ¿Sí? y que luego beneficien un poco a todo. Como por ejemplo, este, Azerbaiyán yo creo que este año... Eh, no me gusta mucho la canción si hubiera ido al final el, el Serinovia seri está a lo mejor sí que, sí que lo habría hecho bien sabes tiene que, tiene que mostrar un poquito más de información que el resto y demostrar que, que sí sabes no no no, ¿ingredientes? no ingredientes por ejemplo yo sé más yo ejemplo, sé más yo sé más yo sí, sé más por ejemplo hombre Rosa quedó sexta muy bien pero si hubiera ido Bisbal con el corazón latino habría ganado. Eso siempre tiene que Claro, un Expertos, más, expertos absolutos. Exacto. Me parece sí. fundamental. ¿eh? Y, y una cosa que, que comentaba eh, Miquel, de el, lo que tienes que, que escuchar muchas cosas, por un lado, no, obviamente no todas positivas, ¿no? Yo quiero comentar una cosa. ¿No ha pasado también muchos años que en España ha gustado eh, todo lo contrario apoyar? el hecho de, de crear Nada. echar leña ah, al fuego de es que, duda. es que mira la mierda que va Eurovisión ah, y, otro y, año igual qué vergüenza de país e incluso antes de saber quién va ya va como diciendo a ver cuál es la mierda que va este año que llevamos este año Eurovisión sí. para criticar la muerte reírme mucho es de decir verdad que es una mierda es, que vamos a quedar veintidós pues, pues eso que pasa, eso que dices ¿eh? es una, un melón muy importante. <laughs> y, y pasa mucho en este país. Sí. Pero mucho. Y a mí me entristece mucho. Porque al final, vosotros, que sois un medio de comunicación y, y llegáis a mucha imagínate, gente. Imagínate, imagínate. Sí. Qué vértigo. Es, es muy importante lo que digáis acerca de cualquier tema. Entonces, si, si lo que yo hablo de Eurovisión en este año es. Eh, el, no quiero poner este ejemplo, pero es que es el que se me viene a la cabeza. El gallo de no sé quién, uh -huh. pues al final lo que le llegará a la gente, <laughs> les están riendo en Plató, por eso me río. Eh, al final lo que se queda, y por eso lo he dicho, justamente al final lo que se queda en la gente es eso, y es, y es una pena. Es una pena. Cuando, cuando al final lo que venden los, los medios de comunicación es el problema, el conflicto, al final lo que se queda es el problema y el conflicto, y no todo lo bonito que hay. Es verdad. Bueno, pues voy, yo voy tachándolo. ¿eh? El, el ¿Cómo, gallo ¿cómo, de Manel, no lo digo. No, no, Manel, lo digo pues, no lo he dicho yo, ya sé. Lo siento Manel. Yo como medio de comunicación voy a ejercer un poquito de la seriedad. Me voy a retraer al año 2007, ¿vale? El preciso, el precisísimo mismo año donde estuvo de NAS, efectivamente ganó Serbia. Y bueno, ¿y si yo os digo de pronto que igual no he sido más ruso en mi vida? Pero, pero ruso desde la cuna, ¿eh? ¿Sí? Ostras. De pronto aparece, año 2007, imaginaros al pequeño ángel, pequeño ángel, bueno, preadolescente no, <laughs> pre ángel ¿Sí? y de pronto salen unas chicas llamadas Cerebro. Cerebro con su canción Son Number One, ¿cómo sonaba? Vamos. O sea, en la vida... En la vida, claro, es que coincidió en el momento perfecto de mi vida. Además, no están enseñando nada, es un grupo muy transgresor que luego ha tenido megahits muy fuertes, cerebros, un grupo ruso de mucho éxito. Ajá. No puedo olvidarme, bueno, por supuesto, es que qué ocurre, que son guapísimas, el pequeño ángel es un preadolescente, sí. poneros en ese sitio. Sí, claro, <laughs> y encima 2007, primer año que yo estoy siguiéndolo con cierto, um, cierto conocimiento de causa. Y encima, claro, la canción, tenías a la, a, la, eh, a la comentarista de televisión española comentando un poquito la letra. Y entonces, claro, dice, ¿Dice algo así como, tu cereza en mi pastel y ah. prueba mi pastel de cereza. Anda. Claro, hacen muchas referencias a bueno, a ser una. una chica. Coqueta, vamos a decir coqueta. ¿no? Ese pe pequeño Ángel estaba babayando directamente. Sí. Ellas no están mostrando nada, ¿eh? Van sí. vestidas... Claro, claro, es lo que yo quería comentar porque Ángel... ¡Cuyo alto! Ángel, ángel, Cuyo... Ángel, Cuyo... Sí, sí, Ángel, sí, sí. ángel nos lo Cuyo contaba al... ayer y claro, yo me imaginaba a, a cinco o seis rusas vestidas como Chanel ayer y flip, y mal que estoy viendo el vídeo porque lo estaba viendo aquí y, y son cinco rusas vestidas como miércoles de la familia. Efectivamente. Pero es el rollito, ¿eh? es el rollito de Ángel. Hay que entenderle. Miquel, como ha pisado el mismo suelo que ellas lo admiro muchísimo. Pero Imagínate. Y es cerebro. Es cerebro. ¿Cómo quedó cerebro? ¿Cómo quedó cerebro? Pues te lo digo ahora mismo. Tercera. Ole y, y lo cerebraste? ¿Los cerebré. Lo cerebré. Vale, no vale. no. Ruso desde la cuna, ¿eh? Vale, ruso vale, desde vale. la cuna. Además que qué gracioso que un español pueda decir. Yo voy con Rusia. O sea, ¿en qué momento un español puede decir voy con Rusia? Es que es, es lo bonito de Eurovisión. O, pues, ¿sí? y, y sobre ¿sí? todo que lo siga remarcando teniendo en cuenta que está aquí eh, el en español esto? que estaba ese año <laughs> en el scenario. Eso Me encanta. Me también. gusta no, que Miguel pero... sepa que no iba con él. No, tú ibas con Rusia, yo iba con Ucrania. Tiene que decir que 2007. A Venga a hasta luego. Ay, es que el cerebro, es cerebro, por favor. Sí, 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 cerebro. Oye, antes de que pases de, de sí, tema, por favor. Se me ha olvidado decir una cosa muy importante. Ah, ver, Un oh. elemento muy importante de un eurofan tiene sí. que ser la conspiración. la conspiración. Y es que yo quería contaros una pequeña historia. Y es pues la, de, miedo, ¿eh? la de la teoría del 8. ¿Vosotros sabéis qué es lo que es la teoría del 8? Ni putísima. Es una cosa idea. que empezó un poquito no. a, a, pues a, a surgir el año en el que fueron Alfred y Amaya, ¿vale? Eso es muy reciente, ¿no? Eso es, es muy reciente. Ajá. Hace pocos años. Y entonces esto, pues fue pues, un, un, un hilo en, en Twitter en el que de repente pues, todo estaba relacionado con el número 8. Os cuento un poco. Uy, uy, uy. Número del casting de Alfred era el 8. Uy. Número del casting de Amaya, pues también... Números tal, pues el 8 también. Eurovisión se celebra el día 12 de mayo. 12 más 5, igual a 17. 1 más 7, 8. Cumpleaños de Alfred el 8. Eh, cuando Amaya ganó ya era el día 6 de febrero. 6 más 2, 8. Uy. Increíble. Se alimenta muchísimo más la teoría cuando de repente en el, en el, en el aeropuerto... Se ve una foto de, de Amaya y Alfred dándose un beso. Oh, hombre, no, bueno, la, cinta 8. la cinta 8. Total, que esto es increíble. Llega el, espect el espectáculo de Eurovisión. Joder, y no, no os lo vais a creer. Que, que quedaron vigésimo terceros. <risa> <risa> la teoría del 8, otra la vez, ocho. no, <laughs> Toda España diciendo que iban a quedar octavos, que iban a quedar octavos. <laughs> <Y al final. risa> ¿Qué, ¡Qué mierda! <laughs> pues que quedaron vigésimo <laughs> terceros. Pero tenía que haber sido octavos, por favor. Pues, pues se ve que no, ¿eh? <laughs> o, bueno, a, Ángel, te voy a decir una cosa. Me habría enfadado muchísimo si hubieran quedado octavos, porque no, es que no deberían haber participado. ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, Miguel, cambia el rumbo del no, programa. No, no, porque es que esta canción es una cover. Anda. anda. No sé si la eso, gente... ¿Eso es una regla in, imposible o sea, para Eurovisión? Es Eurovision. imposible, claro. No puede ser una versión y nada, tiene que ser canciones originales. originales. ¿No? Yo no sé si os acordáis de cómo era la canción, José. ¿Mi puedes echar un momentito? No. Es una baladita así bonita, ¿no? Que cantaban pues estos dos chicos que eran ganadores de Eurovisión, ¿no? Sí. No sé si os Qué ritmo, ¿no? ¿eh? Qué beat. No, no sé si os suena algo. Igual a la gente no nos está sonando. Bueno, es normal. Es que, que igual nos... es la primera vez que... No, no, que lo oigo, es, ¿eh? Es normal que, que nos suene, pero ¿y si, ¿y si la oímos a la par con la cover que es? ¡Ay! Ya no puedo. ¿Cómo? ¿Cómo me lo Es verdad, era la cover. Era la cover, la cover de Lisa Simpson. Sí, sí. ¡Ah! <laughs> Esto, esto no es original mío, esto lo por internet. ¡Ay! Y de hecho luego, en, que no, en un programa raro, no sé si fue en un programa de los 40 o algo así, él, como que lo tocaron en directo esto, Alfred y Amaya lo hicieron. Él decía, no puedo. Y Amaya decía, con mi melocotonero, esto vamos fue, tremendo, esto fue mi vida. Pero es increíble. <laughs> Durante ese año fue mi vida, pero Ángel, tú lo, no, lo no, lo, no lo conocías. Ángel, me, 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 estoy viendo en los ojos de, de Ángel Dios. Pues lo que, lo que todos vivimos no. cuando lo vimos, qué maravilla. Territorio rico Territorio Me voy a casa, eh. Muchas gracias. Me voy a casa. Menos que me alucina es quién, quién cae en esto. O sea, ¿qué, qué mente privilegiada y maravillosa cae en esto. Uy, pues el, ver, el inter, internet es muy oscuro. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Oye, Miquel, tú eh, has sido representante en Eurovisión, pero yo estoy seguro que conoces muchas canciones de Eurovisión. ¿Hay alguna que tú digas, jolines, qué guay? Esta me encantó. A veces no todas llegan a la final. Hay muchas cosas muy buenas que se han quedado en semis, por ejemplo. Pero hay alguna canción internacional o nacional que tú digas, joder, esta me encantó, esta actuación increíble. ¿Qué pregunta me haces? ¿Sí? Bueno, imagínate, 66 no, sí. añitos de Eurovisión, dime algo, ¿no? una cosita. Bueno, yo quería decir que 23 menos 15, que son los años que hace que fui a Eurovisión, 23, el puesto de Amaya y Alfred menos los 15 jodas. son 8. No o sea jodas, que jodas, no jodas, haciendo que se la jodas regla jodas, de tres de las <laughs> multiplicaciones y sumas, pues al final quedaron octavos. Pues, pues, es uy, una uy. broma. Eh, <laughs> era por intentar huir de la pregunta que me has oh, hecho. ¡No, ya te he visto! ¿Por, <laughs> ¿Por qué? Porque tengo, o sea, no tengo memoria. Pues, es... No tengo memoria. Entonces, una canción que se me ocurra así. No, hombre, no, no, no. ¿Te imaginas? <laughs> pues mira, recuerdo a Elena Paparizzo, por Ejemplo, vale. que, que, que me, me acuerdo que fue como un tema de. ¡Wow! ¿Recuerdas qué país, qué país era Pues fue Grecia, si Grecia no me equivoco. Tiene pinta. Eh, Y me acuerdo que, que hubo una imagen desde arriba, en plan um, ojo de halcón, ¿sabes? La uh -huh. cámara de pronto, tú estás en tu casa y de pronto ves que. ¡Wow! Desde arriba. Y, y yo me acuerdo que eso me impactó un montón. O sea, la presencia de los bailarines, ¿no? En sí, la época, sí. que de pronto, jolín, pues antes era como uh, uh, ah, al lado sí, y sí. de pronto tenía como mucha mucho peso. Pues recuerdo con mucho cariño esa actuación en concreto. ¿Y, y qué más? Pues me irán viniendo a lo sí, largo pero de la que tarde. Qué bien que resaltes las dificultades técnicas porque sin ninguna duda, a poco de audiovisual que comprendas, hay un virtuosismo técnico en las galas de Eurovisión, en luces, sonido, eh, proyecciones, en este caso, bueno, eh, video walls, de LED, lo que sea. O sea, hay una, una mirguería técnica. Espectacular. ¿Cómo se vive eso desde dentro? La que tienen liada ahí, ¿eh? Vaya circo. Espectacular. Es increíble. Mira, esto es... Eh, esto va como por cuartos y por fascículos. Entonces, os voy a enumerar para que nos entendamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el 40.000. Entonces, tú como artista vas y vas pasando por cuartitos. En un cuartito te ponen la petaquera, donde va la petaca, que es el micro. Ah, en pensaba el otro... que era para echar un traguito. Va, sí, <risa> para <risa> los nervios, para los nervios. <laughs> en, en, tú vas por números y por colores. Entonces, tú, dentro de tu delegación española, por ejemplo, eres el número cuatro y el azul. ¿Vale? Entonces tú vas a tu cuadradito azul número 4, te, coloca, te colocas allí y quien sea sabe quién te tiene que colocar y cómo. Eso no sé si me estoy explicando. O sea, ¿no? si ¿Sí se, no se pone sí, en sí, ese sí, cuadrado sí, azul otro señor, eh, no, no se pone en el micro. O sea, <laughs> tú tienes, o sea, tú dentro de tu delegación, tú eres el 1 verde, el 2 rojo, el 3 así. Sí, 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 Y tú tienes tu color y tu número asignado. Claro. Todas las delegaciones lo tienen. Entonces, la, lo que es la técnica de, del país en concreto sabe exactamente. Qué artista de qué delegación tiene ese color y ese, ese número asociado para saber qué micro le das, cómo le micrófonas. ¿Entendéis todo Sí, sí, perfectamente, así, ¿no? vale, perfectamente. Entonces, esto todo va así, hasta que llegas casi a pie de, de escenario para hacer la, los típicos ensayos y tal. Entonces, tras cada ensayo, como ya sabéis todos, hay un visionado. Y ese visionado con la delegación española, pues oye, pues esto nos ha gustado, esto hay que mejorarlo, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Pero tienes un visionado con el director, director técnico de la gala. Uh -huh. O sea, la delegación le dice a, a esta persona en concreto, oye, este plano en concreto, que ahora mismo lo tienes encuadrado así, quiero que sea así. Uh -huh. Este plano en concreto quiero, o sea, tal cual, o sea, está milimetrado absolutamente uh -huh. todo. De hecho, eh, una de las bases más importantes que me quedó a mí, eh, Focas Evangelinos, que fue el coreógrafo que nos coreografió con Miki, una eminencia en Grecia, eh, dijo, solo se trabaja para la gente en sus casas, no para la gente del escenario. Ajá. Toma ya. Entonces, evidentemente tú estás allí. Y tú lo que ves, como hoy, que tenemos aquí a gente estupenda delante nuestra, y les ves sonriendo, y eso como que contagia. Entonces, eso no es para vosotros, sí. sí. Hoy no, no es para vosotros. No es para vosotros. No es para vosotros. <laughs> para... Eso está diciendo. Entre líneas. Sí, sí. Vamos. <laughs> eh, que se me va, que se me va. Eh, tú, tú que estás ahí en el escenario, y lo que ves y lo que sientes es lo que está allí en el arena, claro. que son miles y miles de personas o sea, flipando, y tú estás flipando con ellos, sí. no se te puede ir la cabeza. Claro. Porque ya. lo importante no está ahí está en cada una de las casas de la gente. Hombre. Entonces, todo se milimetra... Se ¿Milimetra? Pero ¿Milimetra? si no se dice así, está muy bien. Pues, te lo pues, compramos, te lo <laughs> compramos. Pues, pues milimetra. Eh, todo se milimetra para la gente de sus casas. Y cada mirada, cada giro, cada, os cada oscuro, todo está... Vamos, a gusto de la delegación en concreto. Qué maravilla. Oye, este. Claro, es, al final comparar los eh, 5.000 de calle de público, 7.000, depende de la arena, del los venue que sea, con o con ropa, 200 con millones mundo. o, 400, o 400, 400 millones de audiencia. Es que es una locura. Eso, eso. Oye, es es que... una maravilla. Yo siempre he pensado que me, me parece dificilísimo que en España se organice eso. O sea, eh, no sé por qué, pero me parece tan complicado. Yo, o sea, yo tenía, yo pertenecía a un grupo de cuatro chicos de una delegación española, en fin, X. Yo tenía una traductora mía. Sí. O sea, yo tenía una persona que hablaba finés. ¿Finés? ¿O sí, sí, pues, sí. finlandés? Fi, fines, finés. Yo creo que finés. Pues finés. Madre mía, eh, <laughs> patadas al diccionario por mi parte. <laughs> pues no, no. Eh, conmigo todo el rato que me, que me traducía a, al, pues, al finlandés sí, o sí, al sí. finés y al castellano. Jolín, eso es una pasada. O sea, una persona que está contigo. Mmm, Todas las horas que estés currando y que te acompaña y, ¿sabes? Si tiene que depender de funcionarios españoles, dices que no, que no, no sale, ¿no? Igual no. Igual no sale. Por lo que sea. Igual. Eh, vamos a entrar en el terreno funcionariado ¿Más español. A, más adelante te voy a sacar una cosita, ¿eh? de saca, saca especial. Saca, es saca, que, saca. Es increíble que Miguel está. Claro, es que lo ha vivido tan de dentro vale, que. Claro, no, no. Me, me deja... Quiero saber eso. Eso es lo que quiero saber. Pues vamos a volver al sofá de las casas de todo a el ver, mundo. Porque vale. yo voy a hablaros de la canción que más inmerecidamente no ha ganado en la historia de Eurovisión. Es una canción que quedó segunda y perdió además en favor de Rusia con un truco de magia cutrísimo, que es porque salió un patinador sobre hielo. No debió ganar. Estoy hablando ni más ni menos de Shady Lady, de una tal Anilorak. Vamos a escuchar cómo era esta canción. Si no es la mejor canción que ha pasado por ahí, yo sé que es, claro, es mi opinión al final, ¿no? Pero para mí mi opinión es, es, sí, es mundial. ¿sabes? Es verdad, es verdad. Es, es axioma mundial. Sí. O sea, la canción lo tenía todo. Tenía el beat, tenía el estribillo pegadizo, eh, una coreografía extraordinaria. Eh, la actuación en sí misma, la ejecución, esto es el directo. O sea, era todo impecable. Entonces, y aún así, no ganas. Entonces ves, va? bueno, es el año 2008, ahora entraremos, el bueno, 2008 dejó otras, otras cosillas, muy balcánica, muy, muy rusa, muy, muy de Europa del esté es la zona primera de la tabla. Entonces siempre ocurre que hay canciones que todo el mundo dice, esta es imposible que no gane. Yo ahora he puesto el ejemplo de Annie Lorak, eh, que al revés es Carolina. Tardé como 10 años en darme cuenta, Annie Lorak eh, no ganó con esto y ha pasado muchas veces. Y es que es verdad que a veces la canción que más famosa se hace no es la que gana es la que más veces se escucha luego en la radio o la que más la gente se queda en su playlist de Spotify o sí, sí. En, en, su, en su época se lo metía al iPod igual no era igual no era la que ganaba posiblemente ¿eh? pase con sí. Chanel este año es verdad es que claro y bueno y nos eh, preguntábamos antes en el, entre el público en 2009 por ejemplo Fairy Tale de Alexander Rybak ah. un, un chico con muchísimo talento que además sacó un violín yo estudiaba eh, viola en aquel momento durante muchos años y jo, fue una revolución que alguien hiciera ese, ese reconocimiento de, de de ese instrumento en un sitio tan inhóspito como Eurovisión, que es tan pop. ¿no? Entonces ha dejado mil cosas. Ahora, por ejemplo, esa canción es súper popular en, en internet, en TikTok. Ajá. Entonces, por eso, cuando os pregunto por canciones que os marcaron, puede ser o porque fueran muy buenas o porque luego se, han, se hayan hecho memes. Sí. Hay varias, ¿eh? Pero esto me está sonando un poco a, a Eurofan. Es muy de tongo, ¿no? Muy, muy, muy concepto tongo. <laughs> Hombre, si, el, si queda segundo en favor de una putísima mierda, es un tongo. <laughs> Debería sí, ser un tongo. ¿verdad? Si queda segundo en favor de algo guay, eh, pues ya. Pero te preguntaría yo, Ángel, ¿no es Eurovisión un tongo en sí? ¿Cuántos factores nos pueden llevar al tongo en Eurovisión? Vamos a empezar primero con los países que, que, que van a Eurovisión. Vale. O sea, a mí, de pequeño ya me tocaron un poco los cojones cuando ya había eh, aprendido a diferenciar Austria de Australia y de repente ves en Eurovisión y dices, tronco, ahora no, macho, si lo tenía ya. Ya lo tenía, ya o sea, lo tenía. Sí, o sea, eso me parece mal. Lo del Big Five. Eh, eso es buenísimo, eso está correcto Big Five, eh, además, con dos cojones, Big Five No se cortan elegante, no, es discreto. ¿Que no se cortan nada, o sea, cortados por lo menos como en el fútbol, yo que sé, eh. los, los equipos grandes no van diciendo que son los grandes <laughs> y se lo van repartiendo todo entre ellos, no, el Big Five, <laughs> el big big five. five. Eh, No más nosotros, y luego muchas victorias entre el Big Five, ¿no? Sí, bueno, Big Five, recordemos, Alemania, Francia Italia, Reino Unido y España ah, Y Reino Unido sigue siendo del Big Five, eh, ¡qué bonito! Sí, sí, Tom, bueno, hay <laughs> mucha, mucha crítica con el rollo del Big Five eh. Sí, dos cosas al respecto sí. A ver. Fue Big Four, ajá. porque Italia dijo hasta luego y pues Mari esperas, Carmen fuera. y de pronto volvió. Sí. Big Five. five. Sí. Y luego la segunda cosa que has dicho que era. Eh, bueno, eh, eh, no, iba a decir, perdón, que te corte. Yo, mi padre es austriaco. Anda. Ajá. Y yo de pequeño decía. Yo soy australiano. Entonces, cuando entró a Australia en Eurovisión, yo entendí, como tenía razón. entendí todo. Dije, ah, vale, 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 es que es el mismo país. No. Pues yo, en vez de entenderlo, me, me revienta no, la clave. Claro, cabeza, lógico. ¿sabes? A mí también no, yo no lo ver, entiendo. Pero son países invitados. Es como el caso de Israel, que no está invitado ah, Son vale. miembros de la o UER. Sea, o sea que a Eurovisión Uera. va el que quiere, al que le gusta mucho, ¿no? Te engaña la palabra, no. Te engaña la palabra euro, euro. Euro. Eso es una trampa. Porque es una unión de radiodifusión que es un sistema que permite emitir señal de televisión. Para para en torno a más o menos mil millones de personas. Qué bien yeah. lo dices. No muy está bien. Muy bien explicado, ¿eh? Imagínate Bravo. que me equivoco. <laughs> claro, él. Sa no, ¿Sabes sabe si sería mentira? Sería imposible. O sea, no, pues no, tienes razón. La guerra. Yo creo que debería terminar siendo un, todos los países. O sea, debería ser algo, una cosa mundial que se siga llamando Eurovisión, por lo que has dicho, pero que me encantaría que fuese algo en plan Amazon, mundial. Que salga Chile, que salga Argentina, oh, Estados Unidos. Ah, brutal, claro. Guay, ¿eh? Sería muy guay. Me molaría, mazo. Sí, de hecho, sí. lo que comentaba Ángel, si queréis saber, ha habido países que, bueno, hay países que podrían entrar, lo que pasa es que todavía no lo han pedido, pero por ejemplo podría entrar Jordania, Libia, Egipto, o el Vaticano por supuesto, pero no lo ha pedido, pero, Me pero claro, decimos, el Vaticano. Ha, ha estado Turquía, ha estado Israel, pues es que eh, eh, entra la radiodifusión que decíamos, pues es que llega hasta, hasta esos países la señal de la radio, ¿no? Hombre. Eh, pero lo que pasa es que luego hay otros países que han pedido participar, pero por lo que sea, de momento les han dicho que no, por ejemplo, Qatar, Qatar ha querido participar, Ajá. se ha hablado así, pero no, eh, China. China ha querido participar. China sería maravilla. China sería maravilla. Bueno, maravilla. los encargados dijeron que, oye, pues oye, pues, igual se hablaba y igual le invitaban como a Australia. Pero, por lo que sea, de momento han dicho, eh, no, pues China, perdóname, no. Perdóname, pero eso sería un problema para otro factor del gran ver, tongo que es Eurovisión. <laughs> y es el vecinismo. Hombre, eso es Hombre, mítico. El vecinismo. M no, no, es que ahora van los votos de los profesionales. Vale, Malta, 12 puntos. España, guay. Siempre. Bueno, Portugal, siempre. Portugal. Yo quería preguntar un poco por eso. Claro, hay, hay países que tienen menos vecinos, ¿no? O países. Que tienen vecinos que son más hijos de puta. Por ejemplo, Francia, que nos trata como, como una mierda, ¿no? Nos sí, trata eso. como si fuéramos el vecino pequeño y, y nos detesta. Como, como si no fuéramos no, vecinos. Co como, como si fuésemos portugueses. Exacto, <risa> exacto. exacto <risa> <¿sabes>? <risa> Pero yo <laughs> creo que eso es una cosa que, que sucedió en su día. Yo lo viví con Denash en 2007. Sí. Pero yo creo que ya eso se está. Se está perdiendo. Se ¿eh? está perdiendo. Yo creo que hombre. también, hombre, cuando entra de pronto el televoto y te da la vuelta a todo. Lo has visto. ¿eh? Menos agradezco. mal, menos mal. Oh, hombre, sí. Hostia, y, y, y algo de lo que. Bueno, a lo mejor nadie ha hablado de esto en la historia de Eurovisión, pero por favor, ¿dónde están los 11 puntos? <laughs> Pobrecitos, ¿dónde están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12. ¿Nadie se ha dado cuenta de eso? ¿Hay 9? No estoy seguro, ¿eh? Es que me me quiere sonar el escalón ocho, del 8 al 10. 8, 10. En ocho, diez, cualquier ocho, caso, sería un. un, un Falta, faltan un, números. Fal, 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 números. faltan De eso es tan importante. ¿Tú crees que si en vez de 12 fueran 11 y todo fuera seguidito? Yo es que soy a lo mejor un poco. ¿Toc. Un poco. Tengo ahí. Tienes TOC. Igual tengo un poquito tic, de TOC. Si no sigue la secuencia de Fibonacci, no me vale. Pero es que igual no cambia tanto el resultado. ¿te imaginas? Se descubre. Eh, no importaban los 12 puntos. Podrían es, haber sido 11. Es otro, y otro tongo. Eso es otro tongo. con eso puedo cerrar mi, mi apartado tongos. de tongo. Los tongos de Eurovisión. Yo recuerdo un, una anécdota, anécdota, anécdota. <laughs> en 2007, eh, creo que iba a votar. El otro día en una entrevista lo dije mal. Eh, creo que dije Francia y era Portugal. No lo me acuerdo muy bien. Pero era un país vecino. Ajá, vecino sí, de ¿no? España. Ajá. Entonces nos dijeron la delegación española: chicos, que vota Portugal. Poneros guapos, agarrar las banderas, levantar <laughs> las viene, copas, nubli, nubli. Que, viene, que viene, que viene, que viene. Y todos. Oh, oh, mío, está la cámara ya ahí. <laughs> Agarrados las manos. And the twelve points go to. Y todos así. Y se los dieron a. Yo qué sé. A, a Ucrania. Y yo me ¡Ah! acuerdo que yo llegué a levantar el culo del asiento. O sea, yo en plan. <laughs> Uf, Yo no sabía dónde coño meterme, chaval. te lo prometo. Entonces, cuento esto Además, para que sepáis no, que el vecinismo a veces no funciona. No, no Además, a Ucrania cuando todavía no estaba ni en guerra, que eso no es nada cool, ¿eh? <laughs> eso, eso, eso no mola nada. Sinceramente no me acuerdo qué país fue, pero bueno. Poquita broma con Ucrania, Shady Lady, Dani Lorak, sí, en Ucrania, Ucrania es Berka Serduska, sí, sí, Ucrania sí, sí. es para mí el país dorado de Eurovisión, sí, el difícil. que mejores cosas lleva, el que más en serio se lo toma. ¿Más que Suecia? Pues Suecia se lo toma muy en serio, pero, pero además tiene muchísima tradición, lo comentábamos ayer. Compositores suecos que son especialistas en lo wow. que es la Eurovisión fórmula de la canción. Y, y el segundo país que más años ha ganado con seis. Y el primero claro. es Irlanda. Irlanda, pues, Irlanda con la siete. Qué Yo. maravilla. ¿eh? Bueno, <laughs> Suecia nos ha dejado el, el legado del de Melodifestivalen, ¿eh? ah. que no todo el mundo lo conoce, y es otro Eurovisión, sí, tal sí, sí, cual. Sí, y nosotros la estamos la la comenzando que... a hacerlo con el Benidon Fest. Ojalá, ojalá, ojalá se convierta viene. en eso. ¿eh? Ojalá. La acogida Guay. ha sido buenísima. Sí, sí, sí. Pues, Miquel, ¿sabes qué, fe uy, qué festival es este? ¿Sabes qué festival es este? ¿Sabes qué <laughs> programa es este? Eh? ¿Sabes cómo se llama? No. no. ¿No sabes cómo se llama este programa? No. <laughs> sí, porque. Estamos ahora mismo en Territorio Revival. Lo recordamos. Estás escuchando Territorio Revival. Eh, para optimizar tu conexión, prueba a pausar las descargas del Emule. El Emule, ¿eh? El Emule. ¿Cuántas canciones de Eurovisión, de Eurovisión <laughs> de habrán sido Han corrido por Emule. Oye, y repasaba yo antes algunas actuaciones brillantes y memorables. Y claro, ese pequeño ángel preadolescente eran buenos tiempos, ¿eh? Para el ángel preadolescente. Sí. luego también en 2010 vino. Me acuerdo todavía de su apellido y todo. Porque yo aquí solo tengo a punto a Lena. Lena Meyer Landrut por Alemania, que ganó, por cierto. Ajá. Cuidado con Lena. Es que era una chica que creo que cuando ganó Eurovisión tenía 19 años. Una, una, una edad minúscula. Y también el meme famosísimo de este chico que toca el saxofón el epic sax guy que es un, un meme por, también por cómo se movía y demás y bueno eso ya ha corrido por internet ha sido uno de los memes más famosos de Eurovisión entonces Eurovisión traspasa hecho, muchas el, fronteras el, el del saxo no llegó a ir dos veces que sí lo en por 2017 sax. con sí, hey mama es un grupo que se llama sunstroke Pro, project eso es, uh -huh. Llegaron a ir en 2017, sin grandes cosas. De hecho, representaban a Moldavia la primera sí. vez, bueno, y la segunda también. y Quedaron en el puesto 22. Oh, y a lo mejor son los más famosos que han pasado por ahí en una década. Sí, lo sí. comentaba serchini 1 antes por el chat. Ah, qué este maravilla, momento. qué maravilla. Oye, pues Lena, la que ganó con 19 años, al lado de María Isabel, que lo ganaría con 12. Están ¿o? ahí, están ahí. <laughs> Nosotros sé, oh, no, oh, no. oh, no. compusimos varios temas para María Isabel, por cierto. Yeah, qué bueno. eh, su todo siguiente queda de... Sí. Oh. sí, sí, sí. Buena amiga y buena artista. Buen artista, Buen. claro que sí. Oye, María Isabel, la que no ganó... La que no la ganó no... Eurovisión, el, bueno. <laughs> no el bueno. No, no el chiqui Eurovisión. El, el chiqui Eurovisión. Y no os olvidéis de, de momentos memorables, porque yo os hablaba antes de Rusia, que igual te saca a tres tías eh, despampanantes, que te viene un año, un 2012, y te saca a, a, a un grupete de abuelas simpaticísimas. Maravilloso. ¿Cómo fue, eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo eran esas abuelas? Increíble. Party for everybody. Además, con un acting. Claro, veo países que se lo toman luego siempre muy en serio. Y esta su acting era un poco. ¡Uy, cuidado, que se me queman las galletas! <laughs> era un acting buenísimo. Pero, pero Ángel, Maravilla. seguramente estas mujeres no serían las personas más mayores que han participado en Eurovisión. ¿Quieres saber cuál es la persona más mayor que ha participado en Eurovisión? Estaba ya difícil con esas, ¿eh? eh 2013, eh, que en un grupo llamado eh, Takasa tenían un señor de 95 años. ¿Cómo? ¡Ostras! ¿Pero y qué hacía? ¿Se, le, se mover, movía? ¿Se movía? ¿Mover una maraca? Sí, pues sí, no sé el triángulo. <laughs> el triángulo. <¿sabes? ríe> sí, el triángulo. <laughs> Oye, 1, qué 25 miedo. Años. Oye, pues vosotros sabríais que en Eurovisión han participado grandísimas estrellas internacionales. Si las enumero, os quedáis locos. En el año 74, que ganó ABBA con oh, la oh, canción oh, sí, sí, sí. Waterloo. ABBA está empezando sí, sí. ahora, es un grupete, sí, un grupete <ríe> nuevo. <ríe> Pero claro, ¿y qué me dices? Que en el año 74, mismamente, que parecía que estaba condenado a ABBA. Pasó por allí una desconocida llamada Olivia Newton-John, que perdió, claro, en favor de Ava. O sea, que han pasado Ostras, estrellas vaya. internacionales. Olivia Newton-John, que quedó cuarta, pero es que ganó Celine Dion, nuestra queridísima Celine Dion, amiga del programa, en el año 88. Bonnie Tyler fue en 2013 y quedó fatalísimo en el puesto 19. Bonnie Tyler, con toda la carrera ya hecha. ...y Claro, es que es arriesgado. ¿no? Es muy arriesgado, te la juegas todo. Y ahora vamos a comentar 2003, que fue Tatú, que ya era muy famoso en esa época. O, por qué no olvidar, España, que ha llevado a grandes leyendas españolas, como como Julio Iglesias o Rafael. Y un dato que se suele olvidar de estos, que es que el mismísimo Andrew Lloyd Webber, compositor de los musicales más famosos de la historia de la humanidad, como El Fantasma de la Ópera o Cats o Jesucristo Superstar, fue a Eurovisión precisamente en el año 2005. Además estuvo en el escenario. No lo sabía esto. No cantaba él, gracias a Dios, pero estaba tocando el piano con la representante del Reino Unido y quedaron ah. quintos. Entonces, pues un wow. señor como Andrew Lloyd Webber quedar quinto. Entonces, Eurovisión. Pregunta wow. complicada, eh, Miquel. ¿Levanta carreras o las hunde? Uf, debate, ¿eh? Uf, te qué he difícil. planchao, ¿eh? ¡Guau! Eh, um, eh, ¡Qué pregunta más complicada! No obstante... Como del público? <laughs> ¿Puedo hacer pis? <risa> <risa> eh, um, no. Yo, eh, yo no creo que pueda hundir a nadie. Dale. O sea, me refiero. Eh, um, por muy mal que lo hagas, eh, al final es como te lo tomes y... Y saber salir de ahí. O sea, Eurovisión es una, una etapa de tu vida uh -huh. profesional. Entonces, pues si lo has pasado muy mal o, ha, o has quedado tocado al respecto, pues con mantenerte un poco en stand-by unos años, la gente se olvida enseguida. O sea, no claro. creo que acabe con la carrera de nadie. No obstante, sí creo que eleva al cielo a las carreras de la gente. Claro. En mi caso sí que lo hizo. Y en muchos otros casos también. Entonces, yo siempre creo que Eurovisión es para bien. O sea Qué que. Maravilla. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta o la he… Eh. <laughs> no, has, has quedado bien con todo el mundo. <risa> <¡Cling>! <risa> no, bueno, cuando un grupo está tan consagrado, el ejemplo de Bonnie Tyler, Bonnie Tyler, ocurra lo que ocurra va a seguir siendo Bonnie Tyler, ¿no? Pero es que hay grupos que no les ha venido bien pasar por ahí. Hombre, eh, hay ejemplos en España, concretamente, eh, de grupos consagrados que, que se han pegado un batacazo muy grande. Claro. Todos claro. sabemos. Claro, claro. claro. Pero bueno, <laughs> así, así. yo quiero comentar, porque ha pasado así de largo, y creo que no lo sabía que Rafael fue Eurovisión y lo estaba así, mirando es, es, en sí, el sí, año no 1976 y cantó. Eh, yo soy aquel. Yo soy aquel. ¿Cómo, pero es... ¿cómo, cómo pudo no ganar? O sea, no, no sé qué iría este año, claro. pero no, ni, no me falta escucharlo. ¿Cómo puede ser? ¿No? Bueno, pues el mayor tongo de la historia de Eurovisión, yo digo sí. No, no, <laughs> Otro pero, tongo. pero perdóname que fue en dos años. En el 66 y en el 67, por claro, supuesto. Yo claro, soy aquel claro. en el 66 y en el 67 hablemos de amor. En, ah, en, justo en, al año siguiente. En el año siguiente, fíjate que. más Me quedo, yo me quedo. Pues, pues, pues <laughs> la que no sabes cuál es, quedó mejor que la otra. Ver, ¿Cómo te quedas? Fíjate, yo soy aquel, quedó séptima, y hablemos del amor. Sexta, ¿cómo se te queda el body? Es que claro, es que le estamos dando un valor numérico a la música. A la, no, a la música. Bueno, y al tengo también, pero es verdad, ¿eh? Porque es que dices, oye, este quedó tal. Y dices, joder. Claro, ¿Qué? artistas muy reconocidos mundialmente e históricamente que quedan en diferentes puestos y dices, joder, ¿y qué más da? Claro, sí, sí, sí. Pues es, que... También, es que quería quedar bien yo también con la gente. Digo, Olé, los, claro, con claro, los fans claro. de ABA. De... No, hombre, ABA está ahora dentrísimo. En la época quedó séptimo, pero eran diez o sea, me refiero. Era... Que no es lo mismo que ahora. Claro, claro. Quedar séptimo es un súper Logro porque hay mucha más gente es participando en países. Y has comentado antes una cosa, Miguel, que querrá, querrás pensar que ha quedado desapercibida. Vienen curvas. En ti nunca queda nada desapercibido. Me parece bien que lo percibas. <risa> <risa> Dicen las malas lenguas que España no va a ganar nunca Eurovisión. Que no va a ganar nunca Eurovisión porque una tal televisión española. No quiere que se, celebra, que se celebre televisión... Joder, una tal televisión española no quiere que se celebre Eurovisión en España. O porque no hay dinero para pagarla, o porque no se pueden emplear los recursos que son necesarios para poderlo llevar a cabo. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto? ¿Puede España ganar Eurovisión? Yo tengo una opinión. Es mi opinión. Evidentemente, está sujeto a nada. Eh, yo no creo que eso sea cierto, vale. no creo que Televisión Española mm, se niegue o no, no creo que eso sea cierto. Hasta ayer yo lo veía muy complicado, pero yo realmente creo que ayer ganamos. O sea, ayer de pronto España se volvió a meter en una carrera que estaba completamente fuera. Yeah. No es verdad, ¿eh? Eh, pero sabes que tercero no es ganar, ¿no? O sea, que Televisión Española, <laughs> si queda en segundo puesto, sigue sin celebrar eh, eh, Eurovisión. O sea, yo creo que es Euro, es Televisión Española, entre el último y el segundo, le, va, le vale. Que lo importante no es dónde celebrarlo. Yo creo que lo importante es Participar, lo ¿no? que mueve. Sí, sí, lo importante sí. es lo que mueve. Y sí, este sí. año... <laughs> ¿Y políticamente correcto eres. No, no, no pero no, es, no, es no, verdad. No, a ver, desde, o sea, desde luego, no, lo de ayer fue una victoria. Un ah, 50% de share. No, no, eso es Un 50% necesito. de share. O sea... Eso, me refiero, ha reavivado el festival de aquí a 10 años, por lo menos. Me refiero. Es una inyección de... Vale, vuelvo a preguntarte. Venga. Imagínate que Chanel gana y de pronto alguien tiene que decir, ah, vale, ostras, que igual hacer esto cuesta... 180 millones de euros o 600 millones de euros que no tenemos para gastar en eso ahora mismo. Ver, yo sin, sin saber mucho, yo creo que les tiene que beneficiar más a los países recibidos. No, pero ¿no? fíjate que incluso pasa es, es... Que también con las Olimpiadas. Se habla el Río de Janeiro, que no estaba realmente preparada para albergarlas y, y las albergó, perdiendo muchísimo dinero, ha quedado prácticamente arruinada yeah. por las Olimpiadas. Es un regalito envenenado que Televisión Española parece que quiera evitar. Sí, pero justo España estaba muy empeñada en las Olimpiadas y, y, y lo ha hace es... muchos años, muchos sí, años. Sí, entonces, sí. ¿Por qué no va a querer Eurovisión? No sé si es, sabéis. Que, que televisión española se ha ofrecido. Sí, es verdad, es verdad. eso Es un. No, 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 pues no sé que lo comento. ayer. No, no, ayer, eh, ayer. Televisión española se ha ofrecido si sí, Ucrania el año que viene no puede celebrar el festival por lo que sea se ha ofrecido a hacerlo en España. Eso es un brindis al sol. Saben que no va a ocurrir. Bueno, <laughs> Ucrania va. Ojo, ojo, eso, eso, eso es complicado. Imagínate que tú lo dices públicamente. Y sucede, si tú no quieres claro. que suceda, es un, es complicado, es que se, se al va Reino y un, Unido, y no porque eso. se tiene que ofrecer España, el Reino Unido es la segunda. Porque está, está fuera, está fuera. España es España la ganadora. A lo mejor debería <laughs> virtual. Igual ¿no? queremos que, que sea en un país de la Unión Europea y a Reino Unido que le den por el culo, ¿no? Así, como idea. <laughs> es que claro, es que claro, que lo queremos todo, ¿eh? <risa> <risa> lo queremos todo, queremos Eurovisión, pues vamos a imaginarnos que España no va a ganar nunca Eurovisión. Polémicas que han ocurrido en Eurovisión, ha habido muchas, a veces porque, bueno, porque ha sido algo inesperado, que no, que no se sabía que iba a pasar, o porque la representación de ese país ha buscado pues, hacer el show, el numerito. Ha habido de todo tipo de polémicas. No sé si tenéis alguna muy grabada. Eh, yo, el año de Miquel, precisamente en 2007, también fue en 2019, pero ir, por ir más a los revivales en 2007, no recuerdo grandes, grandes jaleos. Eh, Berka Serduska, que sí que hizo más el, el número. ¿Pero conocéis alguna polémica, polémica real de Eurovisión? Hombre, eh, yo viví una polémica. A ver, cuéntanos. O sea, una de las propuestas. De la delegación española para The Nash en el año 2007 era que nos fuésemos quitando la ropa. Hoy va. Hostia. Y tú imagínate cómo se nos queda a nosotros, después de haber ganado Misión Eurovisión, presentado por maravillosa Pala Vázquez, que se presentó todos los cantantes de España, allí, pasaron por allí. Después de haber ganado eso, que era como, eh, no me estoy creyendo que yo voy a Eurovisión, o sea, tal cual os lo digo, que te sientes con la gente y que te digan, ah, oye pues podía ir quitándole la ropa ahí en medio de la actuación que queda muy chuli Alucino, ¿tú qué quieres? ¿un stripper? porque yo soy cantante, o sea, si quieres un stripper contrata a otro, ¿me entiendes? Uy, uy, uy. Ya, ¿eh? entonces, Joder. pues eso es una polémica muy grande que yo viví en el 2007, que evidentemente est nosotros estuvimos a punto de dejarlo tres veces nosotros con la discográfica nos plantamos tres veces en plan, que salga tu madre, yo no voy a salir con estas, no, no voy a salir. Antes hable, perdona que haga un inciso. No, no, no por favor. Que se me va a la cabeza. Eh, la delegación española siempre, bueno, perdona, todas las delegaciones antes del festival mandan una propuesta a la técnica del país en cuestión. Entonces tú previamente al primer ensayo sabes que va, vas a proyectar o hacer detrás. Uh -huh. Entonces el primer ensayo es para ajustar ciertas cosas que no te gustan o que quieres mejorar. Entonces, en el 2007, la delegación española, perdón, corrijo, alguna gente de la delegación española creo que estaba a otras cosas y no les dio tiempo. Y nosotros, cuando hicimos el primer visionado después del primer ensayo, después del de curro de cuatro meses que nos pegamos para llegar de puta madre al escenario allí, nos sentamos y vemos a nuestras espaldas. Imaginar, o sea ahí puedes hacer virguerías que se caiga abajo, que, que, que nieve, que truene, sí. o sea, ahí puedes hacer de todo. Pues teníamos cuadradito rojo, cuadradito amarillo, cuadradito rojo, cuadradito amarillo, cuadradito rojo, cuadradito amarillo, cuadradito así. Uy, uy, uy. Y claro, cuando nos sentamos allí y vimos que a nuestras espaldas no había nada, pero, pero ni, ni, ni nada, o sea, nada. Ni luces, ni imágenes, ni, ni video mapping, nada. Y dijimos, nos vamos. Hostia, Uy, estando en Finlandia, mi, Finlandia. ¿eh? Uy, Nos vamos. O sea, ¿Cómo? yo no voy a estar aquí dejándome la piel, siendo encima la cara visible, para que tú te rías en mi puta cara. Hostias, ¿eh? Y gracias a la vida, eh, te echan agua en la cara, <laughs> te relajas y, y sigues y lo haces. Pero, pero. Pero vamos, complicado. Uf, eh, que claro. complicado. ¿Alguien, no, alguien no hizo los deberes. ¿eh? Tú ibas a, a por polémicas si y te has encontrado con algo. Con in, la cruda con, verdad. Con inter, algo, claro, <laughs> tan interno que, que te quedas flipando. Uf, no, ¿no? Vamos es, a tener que claro, cambiar la categoría. Es que, claro, me, gusta mí, me gusta a mí cambiar las categorías. A ver, yo, mira, hay alguna polémica un poquito más. Yo considero graciosa, a lo mejor la gente no le hace ni puta gracia, pero eh, esto es de, de puertas para afuera, ¿vale? Claro. Por ejemplo, decías que China quería participar en Eurovisión. Sí. Bueno, eh, China y Eurovisión, como que rompieron relaciones porque uno de los años eh, le retiraron los derechos de, de emitir Eurovisión en una cadena, pues porque habían eh, censurado las banderas LGTBI que por otro lado men, no, pues no era tan gracioso al final no. la verdad es que no no no, no, o sea, no, 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 no a mí lo que me parece súper gracioso es el, el esfuerzo que requiere ponerse porque claro esto no es un plano fijo no no el esfuerzo que requiere coger cada plano y ponerle ahí pixelado a esta bandera esta, tal. Habiendo, <laughs> habiendo todo lo que hay quiero decir es que podrías censurar no, muchísimas no, no, cosas no han hecho claro. muchas veces y, uy, censura, tal. Y, y censuran es la bandera dices censura. tú pues dijeron que, que nana y, y no solamente no les van a dejar participar pero a ver creo que fue la cadena en, en concreto ¿eh? no uh -huh. estamos hablando de un de un problema entre Eurovisión y China. Sí, pero que esa cadena igual es la cadena nacional china. Seguramente, <laughs> seguramente, pero por eso tiene pinta de que no va a participar. Ah. Pero ahí lo que yo veo más grave es claramente que pensaba China comprando <laughs> los derechos de Eurovisión. Claro. Pensaba que no estaba comprando... El, el, el programa de televisión más gay que se emite cada año en la televisión eh, con eh. lo que son los chinos, ¿sabes? No, o sea, que, coño, pues... totalmente claro, claro. Como... Todos lo pensamos, pero gracias por verbalizarlo. No, no, es verdad. Y Eurovisión es un lugar de libertad y es un lugar donde todos amamos lo que pasa y donde hay que entrar sin tapujos y que venga alguien a intentar censurar, a intentar sí. poner barreras a una cosa que es la viva... Libertad, es absurdo, pues es absurdo. Esta sí que te va a hacer gracia seguro, porque eh, un año. Sí, porque la otra. <laughs> Jordania, que también quería participar por lo que me decías por aquí. Vale. Pues Jordania eh, en 1978 vale. no reconoce el triunfo de Israel. Vale. vale. A, a lo que me refiero. Porque es Porque no reconoce a Israel, creo que. No, no, no. Eh, eh, eh... Se retransmite el espectáculo en yo, sí, se, yo ese ¿no? año tampoco lo reconocí. ¿eh? Yo ese año estoy cojornado. ¿eh? No, no sé por qué. No sé por qué. Pero no, llega el momento tal y, y que gana. Gana gana Israel. Y, y en Jordania, en la retransmisión, que no, que no. O sea, que le dieron ganador a Bélgica, que quedó segundo. ¿En serio? <laughs> pues no, Hubo no, dos no, ganadores no. ese año. Que no, que no. no lo sabía Cortaron ah. la celebración y pusieron imágenes de campos con flores. ¿Y esto? ¿Esta? Yeah. no sabía, ¿eh? Que Foder, sí, que sí. No que lo sabía. Que, que dijeron que, que no, que no. Que ese que país aquí. no ha existido. <laughs> ese sí, país no, no creo que directamente la, la, la mmm, representación, no la, no la emitieron. No, no sé. ¿Y no el no ganador ¡Piii! Así Ha el rato. Fin de emisión. No, ¿no? Es que, es que <laughs> dijeron, no, el ganador es Bélgica, que había quedado segundo. O sea, me parece <laughs> fuerte. fuerte no, porque ese año era eh, la, la mujer, esta, no me acuerdo cómo se llamaba la canción Toy, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo oh, se llamaba maravilla. la... Eh, Neta. Neta, ¿no? Yo sí. creo que, que era ese año que no me gustaba. Eso, canción, y Rabbi no, Israel, sí, que, sí. Que no me gustaba nada. La una no, no, sí, canción que sí. Era un poco plagio de Sevigny Hermes si la gente tiene el riff en mente, lo pensará. había muchas mejores canciones. Me acuerdo la de la República Checa, que era un chico, Nicolás Joseph, Light to Me, no sé si en el chat o Aquí alguien se acordará, una canción muy buena. Lo Hombre, de Jordania, no estoy con sus razones, o sea, es muy malo que hicieron, pero la canción a, a mí es, no es que Hay muchísimas injusticias, pero yo cuando pregunto por polémicas, estaba pensando, por ejemplo, eh, Miquel hablaba antes de un programa, Misión Eurovisión o Objetivo Eurovisión, no sé cómo. Misión, Misión. misión. porque se ha llamado de todas formas. De, to o sea, de todas las formas habéis por haber. O sea, igual, que ellos, digas, no te equivocas <laughs> ellos buscando la puta rima para que vengas tú y lo llames Objetivo. objetivo. Misión o sea, no, Eurovisión. No, se ha llegado. También no, ha sido Objetivo, objetivo también. Se ha llamado Objetivo. perdieron ahí la oportunidad. Perdieron la oportunidad, no, no, se usó, se usó. Y claro, no me estáis hablando del mayor fraude que ha ocurrido en la historia de Eurovisión dentro de un mismísimo país, en un proceso de selección interna, como fue en 2008, donde España estuvo a punto de mandar la canción perfecta de Eurovisión. La canción perfecta. No la manda La evolución sexual de una tal, La Casa Azul, ah. con Guille Milky Way. Ganó otra canción desconocida. El chiquichiqui de Rodolfo Chiquilicuatre, orquestado como un objetivo de El Terrat, eh, productora de televisión, de programas como Buena Fuente, etc., para colocar y hacer la broma y la risa. Una broma, ¿no? Como objetivo Eurovisión en ese momento estaba totalmente en manos del público del SMS… Pues, obviamente, ¿quién ganó? Pues el chiqui chiqui. Y España perdió una oportunidad brillante ¿Por, porque, de ganar. Porque lo que hemos dicho, ¿no? En España, si estaba la, la chorrada que nos pudiera hacer quedar mal o la canción buena, aquí se prefería la chorrada, claro. claro además, que España, como forma parte del Big Five, como elijas bien ese proceso de selección inicial. Es que puedes estar muy bien posicionado. Sí. Y encima todo el público que es Eurofan veía esa canción con todos los ingredientes de la perfección. Yo, claro. creo, que, yo creo que ahí Televisión Española estuvo muy, muy avispado. Porque yo creo que fue también un año que de pronto reventó por todos lados. Fue súper publicitado y súper comentado. Y yo creo que que haya otra cadena que de pronto se interese por el festival y que al final publicite Televisión Española, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, aunque sea controversialmente hablando, pero al final te beneficias como cadera de eso. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Ya, sí, 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 sí. sí llevaban muchos años muy, dormido, muy dormidos. Muy dormidos. Sí. Entonces, subirte a ese carro fue muy inteligente. Claro. No obstante, estoy de acuerdo contigo, la Casa Azul era mmm, top total. Sí. Pero eh, creo que también, jolín, ha triunfado. Bueno, es que no me gustaba la palabra triunfar. <laughs> Pero también ha triunfado el por otro ha lado. Ha trascendido. Ha, tra ha trascendido la casa azul por otro lado y es sí. un grupo paso súper sí. consagrado, me refiero. Sí. A que para, es muy mí, guay. para mí, famoso por no ir a Eurovisión. Fíjate, fíjate. 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 De todas formas, creo que estamos desprestigiando un poco el chiqui. Chiqui, que hay gente que se sentirá muy bien identificada. Y ojo que a lo mejor podemos estar tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Podemos escuchar una cosita. A ver. Perrea, Esto va a levantar. Alguna que otra escama, eh. Perreo, Ojo, vean. ¿Cómo sois? Un mashup. Lo baila José Luis, lo baila bien suave, lo baila ¿La Mariano, la dúo, ¿eh? que tú sabes, lo bailan los broder, lo bailan mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la nosotros sabemos que Chanel quedó tercera sin Chiquilicuatre. No sabemos <laughs> qué podía haber pasado con Rodolfo. A ver si, a ver si, yo que sé, a ver si nos hubiera dado un, una sorpresa. A mí me parece esto un mierdón como un piano, pero como un piano. Ah, vale, es que está en otra tonalidad, es que está en otra tonalidad. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, Ángel. ¿Qué te crees aquí? Que no, no todos somos aquí, yo que sé. No, no, pero es que esto, es que, claro, esto, esto no es una tontería que surgió de nada, Claro, yo es que, yo es algo que comentaba claro. Fer y yo decía, vale, eh, eh, es muy chorrada eh, Silvia Abril callándose en el escenario, sí, este con la guitarrita por supuesto y, era, guay, guay, y la pelucón que sí. llevaba y la, la letra, una chorrada. Graciosísimo. Pero que la, que la música, el instrumento, Instrumental no me parece ni mejor ni peor que cualquier otra cosa que había ido a Eurovisión en los últimos bueno, 20 años. Perdona, muy interesante. Esto no está, esto no está guionizado, ¿eh? No, no, muy interesante bien. eso que dices, porque el chiqui tal cual, salió. De los pensamientos del Terrat y de Buena Fuente, tenía un instrumental que era pura bazofia, pero purísima no, claro. bazofia. El instrumental que fue el de Eurovisión es una producción ya musical seria para poder hacer claro, algo. Es que me hace gracia la broma, pero sí, es broma, pero... Es broma, para es entre broma y broma No, no ya, porque ya, ya. el que ganó Objetivo Eurovisión, poneros el vídeo de Objetivo Eurovisión y luego Eurovisión. Exacto. No es el mismo playback. Exacto. Y luego Obviamente, la coreografía también la piensan más, la piensan para que eso sea así. Bueno, y ver. luego ya... La letra, pues uf, fíjate, vaya, vaya mierda de letra, ¿no? Y luego la de Chiquili 4, que tampoco estaba mal. <laughs> Yo quería decir que eh, eh, he trabajado con Silvia Abril en varios programas, la conozco muy bien, eh, muy buena tía. Y, y, y no, o sea, no quiero desprestigiar para nada la, lo que hicieron ellos en Eurovisión por, por una sencilla razón. Porque lo hablábamos al principio de, de empezar. Eh, creo que Eurovisión lo alberga todo. Y creo que todo cabe en, en, en este programa. Y al final yo creo que necesitábamos algún año reírnos un poco de todo, no tomarnos no tan en serio todo, ¿sabes? No sé, como si se sí, descargar un descargar poco. un poco la historia mm. para luego volver a reiniciar. Sí, sí. Ya falta un no, no. un movimiento. Iba a decirte que lo de la casa azul. Ahora mismo España estaría preparada para llevar a la casa azul a Eurovisión. En ese año España no estaba preparado para llevar a la ya. casa. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Hay que Hay que evolucionar y nosotros a veces tardamos. Claro. Estamos un poco a la cola del resto de Europa. Entonces yo creo que la participación del Chiquilicuatre hizo falta para mover un poco los cimientos. Hombre, yo era muy joven y yo ya me olía que la broma no iba a llegar tan lejos. Ah, pues o sea, que no, no, muy, la muy... gente estaba motivadísima. No, 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 pues ahora, este año sí. Claro. En España, en, en España. España, quiero decir, yo digo tan lejos, claro, lo que pasa en el mundo, España, la gente es que… España cree que se puede reír, pero luego Eurovisión se lo toman en serio todos los países. Ese Entonces, es el problema, ese es el problema. Claro, de hecho, el inicio de la canción de Rodolfo está llena de abucheos. Del público de eurofan, por lo menos el que está en el auditorio. Está lleno de Es que de los tío. eurofans, cuando lo tienen claro, lo tienen claro. Tienen claro. <risa> luego, <risa> luego el público, o sea, el voto no fue del todo malo. De hecho, durante un tiempo fue la mejor eh, votación para España pero durante una 16 década. 16 quedaron ¿no? algo así. así pero la mejor puntuación durante un tiempo. Y a nivel de no ser eurofan, dime eh, qué gente de Eurovisión. Pues eso, en los últimos 20 años. Pues mira, Chanel la conocerá todo el mundo, pero. Si me quitas Chanel, yo casi que me tengo que ir al Chiquilicuatre. A Denas, no lo digo porque esté la aquí. Mentira, que queda la mentira. Así, pero de verdad no que tú de Denas no te acordabas. Eso no te lo compro de verdad para que nada. Sí, que sí. Porque a, que sí, eh? a, a mi hermana le tenía así suroquito y decía, pues mira, qué curioso que no hemos, que hemos llevado a uno. Es una boivada. Y este que, oye, pibe que está puso? en tu carpeta, ¿quién coño es? ¿Qué <laughs> cojones es este? Pero de verdad, o sea, yo, Chiquilicuatre, Denas, y ya me tengo que ir a, a, a Becia Rosa porque. Lo, todo lo que hay entre medias es para poco no, no para mí es verdad pero sí que es cierto que creó un precedente un precedente peligroso porque estuvimos a punto de llevar por la tontería de je, je, que en el ciclo y cuatro un año casi fue John Cobra oh, <laughs> o sea que, que, oh telita eh telita Uf. eso sí que habría sido ahí televisión española se puso nerviosa eh se le, se le complicó la gala eh se le si complicó yo la me gala. puse nervioso en el sofá de mi casa me imagino cómo estarían ellos y la pobre Ani Gertiburu, ya ni te cuento eso no, complicado, no, no. ¿eh? complicado, complicado. Los complicado. procesos de preselección han dado mucho que hablar, pero yo también quisiera recordar otros grandes polémicas, como todas estas cosas que han salido de espontáneos. No, o sea. no me hagáis recordar, han salido espontáneos sí. en sí, Eurovisión. Sí, sí. Por sí. supuesto, sabemos que es un espectáculo vigiladísimo, pero donde han pasado pequeños accidentes, ¿Pres? pequeños accidentes. Sí, sí, sí. Imposible no acordar uno de ellos a España, efectivamente. precisamente. efectivamente o sea, pero yo sigo pensando que eso no, no fue un espontáneo, yo creo que eso estaba claro, <laughs> complicado con la coreografía. Lo, lo, lo pagaron, eh, lo pagaron. Es que, es que tío, piénsalo, eh, eh, cuando, cuando aparece, siempre la gente Joder, pues el Daniel Dijes se mantuvo firme sí. y además como la, el resto de la actuación también eran payasos y eran sí. cosas como muy... Podía entrar, ¿eh? Muy extravagante, todo muy raro y de repente ves a un tío que pa, y se pone y además bailando muy del estilo. Con sí, el este, tal, no, no, es no, ¿eh? Esto es así. <laughs> esto ocurre. Yo creo que nos benefició, ¿eh? Yo pues también lo creo Y volvió a actuar. Porque, re, porque repetimos. Volvió a actuar. Claro, claro. También ha pasado, le ha pasado al Reino Unido, le ha pasado a muchísimos países y algunas veces no tan elegantemente como esto que además no era un espontáneo al uso, era Jimmy Jump, que es un especialista en Jimmy saltar Jam, a grandes no. espectáculos como Nombre y apellidos. Nombre y apellido Se es que... pone en el DNI Jimmy Jump Así todo Gracias que ahora no, no quieren darle publicidad a, los, a, a, este, a estas personas Pero este tío Pues nombre y apellido Era más famoso Que muchos de los que estarían es ahí verdad. Exacto Oye y si recopilamos Así rapidito Picadito Picadito Grandes cagadas de Eurovisión Pero cagadas absolutas Hubo un año Que no se habló de otra cosa fue Nuestras queridas Las ketchup Las sillas del Ikea ¿Cuántas veces se pudo mencionar Las sillas del Ikea? Con la representación de España con las SketchUp. ¿Esto qué año era? Yo no tengo ni puta idea. Pues humor. mira, fue dos años 2006. Antes que, dos años antes que. Ah, el año antes que el yo. El año antes que vosotros. Ajá, pues. el, 2006, las sillas de Ikea de las SketchUp con la canción Bloody Mary. Todo el puto rato, todo el mundo criticando las sillas esas. O sea, que eran sillas de Ikea, yo no lo sabía. Eran sillas eh, como de encima. De, 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 de que podían sí. ser de la Ikea. Pero es verdad, cagadas, a veces pueden ser sobre la canción, como con algo de la voz. Puede ser con algo de la escenografía. Hay una sí. cosa muy anecdótica que a un representante muy famoso y que ha ido a Eurovisión varias veces, ni más ni menos, que, ¿cómo se llama? Dima Vilan, que en 2008 se le enganchó en un sistema de cables que utilizó para llegar volando al escenario, sí. se le enganchó en un sistema de cables toda una chaqueta, una gabardina, un algo. ¿Qué cosa? ¿Qué momento más incómodo? Qué incómodo, por ¿eh? Por suerte es un tío con muchas tablas. Claro, claro, la gente está. Bueno, por a suerte tenía a bailarinas detrás que sí. se lo quitaron, creo. Se quitaron, se lo quitaron. Sí, 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 porque la gente que habrá estado viendo el vídeo en sus casas se ve que se le engancha y que lo intenta, quitar, no, que no. Lo intenta quitar mucho. Y Claro, o sea, sí, sí, sí. si él hubiera sí, sí. podido, habría arrancado todo. Y dando vueltas sobre sí mismo. Claro, claro. Déjalo, ¿no? Quiero decir, lo tienes ahí, tampoco molesta tanto. O sea, es que había acepta. venido volando, ¿eh? Había venido volando con una maleta, uf, cosa más bonita. Es un tío que ya ha participado varias veces y, de hecho, ha ganado una de ellas. Oye, y un culo apareció por ahí. Yo, he visto, yo he visto un culo en Eurovisión. No, ¿sí no sé exactamente qué actuación un era, espontáneo. pero espontáneo. Es espontáneo y señor, el culo, ¿no? Pero además, muy elegante, es ¿eh? Muy elegante. Hay que saber hacerlo elegantemente, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que saber llegar no a, la, a la final de Eurovisión. Con, primero, saltando todos los filtros de seguridad ¿Tú percibiste mucha seguridad, Miquel, en lo que es la gala? Hay muchísimo es que Nunca he estado en el otro del otro lado del escenario claro. No sé cuánta... O sea, no sé cómo se accede Sé que mis padres no podían entrar Eso me oh. llegó Y que los sentaron en, en la fila de, En, en el, la... Hay fila, ¿no? Altura, 16, eran ¿Cómo? 16 pisos ¿Qué dices? ¿Qué dices? 16. 16. No, sí, sí. sí eran como, como balcones sí, sí, sí. Pues en el 16 estaban mis padres <laughs> Que vieron... Una hormiguita blanca ahí <laughs> bailando abajo. <laughs> ese es mi ese. Mijo, ese <risa> <risa> Oye, pero tiene que ser una energía tremenda vivirlo ahí. ¿Ha pasado más en el año 90 a España también? Azúcar Moreno con la canción Bandido, que salieron ahí. Tan panchis con el playback. ¿Algún problema había con el playback o con el Por sonido? ¿O no lo oían? O os lo habían tirado en el momento equivocado. Y tuvieron que decir. Eh", y se volvieron. También muy elegantes. Hay que saber. Es horrible, y volver, ¿eh? ¿Eh? O sea, ya, cuando te pasan esas cosas. Ya, es ya, muy fuerte. Y ya podían haber saltado en momentos en los que hubiera venido mejor, ¿no? Sí, sí, a ver, sí. es que. A ver, lo del gallo. Es pues que, tío, no vamos a hablar el, del gallo. A ver, el gallo yo entiendo es el, yo el, entiendo. El, el cliché, claro. Sí, sí. Sí. Yo entiendo que, joder, que es complicado, además, con un cantante al lado, pues hablar de un error en una gala. Pero esto es historia de la televisión, ¿no? ¿Eh? Y si aquí en este programa ha recibido Meryl Strip. O Phoebe, de Friends, ¿no? Está claro, Miquel lo sabrá, que sabe lo que es la presión. Es que no puedo ni imaginármelo. No, no, no es brutal. Por, bueno, voy a decir una cosa: no por quitarte ningún mérito, pero al ir, con, al ir entre cuatro está la energía repartida, pero también hay momentos de solo. O sea, ahí estás vendido. Joder. Pero cuando encima eres el único solista y te pasa algo, como lo ha hecho este pobre chico, Amanel Navarro, es que, es que es tierra trágame, pero elevado al, a, la mil, a la millonésima. Sí, es que O es sea, increíble. lo suyo nos pasa a todos los cantantes. ¿Todos? Siempre. ¿Qué pasa? Que a él le pasó en Eurovisión. Y en la final. ¿no? Es la putada. Sí, tío. Sí. Pero es lo más normal. Okay. O sea, trabajamos con la voz, como vosotros y hay ocasiones que, que, que sucede es un músculo y, y castigado evidentemente porque lo trabajamos mucho pero es que puede pasar y el pobrecito pues evidentemente eh, por desgracia pasó a sí. la historia por sí. por, por eso, en vez de por haber pasado de hecho en el... directo se lo tomó con humor sí, bueno, por así decirlo bueno, menos bueno, mal. también pues, el único mecanismo de defensa sí. no de hecho cuando iban enfocándole para las votaciones hacía ahí como de gallo sabes como imitando a un gallo sí pero, pero, sí, sí pero con humor ese día, porque es la final y hay que aguantar a que acabe. Pero sabemos porque ha dado entrevistas ah. donde le ha afectado mucho y por, por eso no, no quería hacer mucha sangre. No, y además en este caso dices que es una presión fuerte. Puede ser que este chico tuviera una presión extra por, por el tema de, de se habló muchísimo de de, mucha de, polémica. La, de la elección, mucha sí, polémica. Mucho. Como ¿Se de se la nada, ¿no? mucho con él, eso a lo mejor te, sí. psicológicamente afecta. Y España puede, no estaba parecida con él. Bueno, claro. entonces... bueno eh, yo tengo que agradecerle, no creo que sea el lugar, me tenéis que invitar otra vez para contar sí. esto. Bueno. Eh, pero conozco a algunos entre hijos de lo que pasó en esa polémica. Y, y sí que es cierto que yo creo que le habrá afectado y habrá hecho que él no pudiese disfrutar como todos lo hemos podido hacer porque, porque mm. pasaron muchas cosas. Claro. No obstante, nos trajo un. y los eurofans que nos sigan me van a entender. Nos trajo un no sé cómo iba a decir regalo, pero es que suena fatal. A ver, nos trajo ¿no? una novedad que es hacer un poco de limpia en la delegación española. Uy, esto es nuevo. ¿eh? Y, y creo que hizo falta. Entonces, gracias a Manel, ¡buah! otra ah, vez se sí. movieron los cimientos Anda, claro, y el... se renovó la energía. Ahora hay una, bueno, desde 2019 también había un equipo maravilloso. Que acompañó a Miki en la delegación española. Y hoy, vamos, a la vista está. O sea, Chanel, aparte de ser una artista y que lo ha hecho estupendamente y estamos todos de acuerdo. No quiero entretenerme porque sé que hablasteis mucho de ella ayer. Eh, pero la, el equipo, la delegación española, este año ha hecho un trabajo excelente sí, sí. de comunicación. Excelente. Y lo quiero recalcar. ¿Recalcar? <laughs> China. Y lo quiero recalcar. Re, uy, ¿qué me pasa? Recalcar porque no siempre pasa. Ajá. Claro. Oye, no qué, siempre bien, pasa. Y una cosa es que el artista lo haga bien y que la canción sea buena y que todo lo que tú quieras. Y otra cosa es que lo que te rodee también lo sea. Claro, y este claro. año ha sucedido. De todas madre. formas, Miquel, tú puedes venir cuando quieras, no, no tienes que guardarte nada. O sea, tú puedes contar lo que quieras hoy, toda la información. <laughs> no te guardes nada y luego ya te volvemos a traer, pero vamos. <laughs> eh, sí, No lo diré porque es una conversación privada que no, tuve no, con no. Toño y Prieto, a la que le mando un beso muy grande desde aquí. Eh, pero, evidentemente, creo que hacía falta un, un cambio en la delegación española y uh -huh. se hizo. Qué bien. Entonces, rodaron cabezas después sí, de aquello. Vamos a decir. Rodaron, no, no queremos cortarle la cabeza a nadie, pero sí que es cierto que, que hacía falta, falta un cambio. Pues Lo pedíamos a gritos todos. Qué bien, pues mira, pues ahora desde luego está en un momento fenomenal. fenomenal. Donde está la televisión española volcadísima con, con las representaciones, con los procesos de selección. Lo del Venidor Fest me parece sanísimo. Sí, sí. O sea sí. que bienvenido sea. Eh, te quería preguntar, Miquel, eh, ¿cuál es el futuro que le ves a Eurovisión? O sea, ¿va, ¿va hacia un lugar donde va a seguir teniendo cabida o cómo crees que va a participar? Yo creo que eh, Eurovisión, comis, com, o sea, como empezó siendo para nosotros, vale, nuestra generación, siendo como un festival casposo. Que veíamos como de pasada, como decíamos al principio de, de esta charla, uh -huh. de uh, no sé qué dije, bu, o buah, no sí, me acuerdo. Bah, 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 bah. Pues algo como así, casposo y tal. Empezó siendo eso y poco a poco se está convirtiendo en lo que realmente es, uh -huh. que es el festival más importante de la canción. ¿Vale? Eurovisión. Entonces, poco a poco, la gente está empezando a entender lo importante que es, la cabida que tiene lo difícil que es hablo de la gente de la gente de a pie o sea de todo el mundo pues yo evidentemente viviéndolo pues tengo otra perspectiva no pero darle categoría que se hable de Eurovisión y no sea ¿Tuviste viste a, a, a ¿quién mandamos a este año en Eurovisión estás enterado estás enterado de, de lo que ha pasado no no tío o sea no en serio de... no Ay. no estemos orgullosos de quien mandamos claro. orgullosos de lo que mandamos y, y, y que la música una. Uh -huh. Y que al final, lo bonito de Eurovisión es que vamos todos a una. Quita fronteras y encima la música une. O sea, yo no creo que no hay nada más bonito. Mensaje más bueno. bonito. Miquel, un aplauso para un ti, aplauso. por favor, Dios mío. Miquel, Genet. Qué maravilla, ¿eh? Es increíble. Es que, ¿qué puedes añadir ahí? A Eurovisión gente. siempre tiene que ser para hermanar países y hermanar la música déjame añadir una cosa Por en cuanto favor futuro. ¿Qué coño, es, ¿Qué coño está pasando con el televoto? <risa> <risa> es, que, es que vamos a ver. Es un mal augurio, ¿eh? Muchos puntos, ¿no? Muchos pero los claro, f... No, es que, es que Chanel ya es la concursante de España con más puntos y, y, y a, había recibido muy poquito. Entonces, sí, vamos, sí. llevaba el 10% de los países tal. Sí. Y, pero claro, luego lo que supone el televoto al final le va a poner con unos puntos brutales. Pero me gusta muchísimo porque es, eh, eh, me leía un meme por ahí de Twitter o algo sí, así. Y sí. me ha hecho muchísima gracia. De, me gusta mucho porque hay mucho contraste. Igual te dan cero puntos que 480. ¿480? ¿480? ¿Sabes? Entonces, si sí, sí, sí. cambiar todo en un, en un minuto, ¿eh? Nos recuerda, es, no recuerda a todos a algo, ¿no? no recuerda a este programa ya se ha hablado. A este, ha este programa se ha hablado. que no decir? A Dumbledore, ¿no? Son los puntos que da Dumbledore al final de la Copa de la Casa. Que da de la Copa de la Casa. Yo, sé, yo lo estaba viendo. Acontecimientos recientes han de ser tenidos en cuenta. increíble eh, Chanel no. <laughs> <laughs> no, Ucrania. <laughs> Vamos a ver. Claro. El poder del amor claro, no, y la guerra. El poder del amor. <laughs> el poder del de <laughs> amor. De Además, tenía un, un, una, un, discurso, un discurso muy bonito. Sí, sí, sí. ¿no? La guerra es el por pobre Neville Lomboton. Por los acontecimientos bélicos que han ocurrido <laughs> recientemente. Ucrania. <¿El> Ucrania. <laughs> Un millón de puntos. <laughs> y ahí lo llevas. Y ahí está. Oye, Dios mío, la que estáis dando, eh. Qué bonito, pues sí. qué bonito, qué bien, eh, qué bien. Sí, qué eh, esto es guiñito para el chat, guiñito para el chat. No tenéis ni puñetera idea de nada. Miquel yo creo que se va a sorprender. No sabe que esto va a ocurrir. Yo desde luego no se lo he contado. Y, y ahora viene uno de los momentos más queridos de este programa. Porque ha llegado la hora, queridos amigos del concurso revival. Vámonos. Sí, un concursito, un concursito picadito. Madre mía, este sí que me da miedo. No, hombre, no. No, hombre, no. Vamos a escuchar muy rápidamente unos cortes de Eurovisión. Canciones muy míticas, no, no tengáis miedo. Hombre, si yo me voy, no, a Letonia en el año 2003. No vamos, os follo, os follo vivos. Ponmelo fácil <laughs> hoy, ¿eh? Antes que nada, yo Eurofans, también, lo verde. siento, por si la cago. <laughs> Miguel, Miguel, te metes en un lío hoy, ¿eh? Te metes en un lío. ¿Estáis preparados? Venga, Venga vamos perfecto. allá. Primer audio para Fer, adelante. ¿Qué es esto? Es Beth, y me ha parecido escuchar que, que no es en el momento en el que más jodida estaba, ¿eh? Mejor que era... ¡Eh! Estaba muy alta, ¿eh? Para vez, pero es vez, es vez. con la canción que ¿Cómo? fue a Eurovisión. Sí. No sabrías, pero es... Dime, ¿no? Sí, es que 2000, te la canto, pero no... Dime, no. dime. Y, dime, y ¿no? que me estás diciendo también que es de 2003, ¿verdad? O usted, sí, 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 claro. Pues es correcto. <laughs> es Beth adelante, claro que sí. Un, un aplauso punto. para Fer, un aplausito. aplausito, aplausito así, muy rapidito. Un punto. Es el turno, es una rondita, una rondita que me gusta a mí de calentamiento. Turno para Miquel Genet, adelante. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Esto es el, es el Chiquiri 4, ¿no? Eh, vale, vale, muy bien. Una cosa para Miguel, es el Chiquichiqui del 2008, claro que sí. Dos, y, ya no, 2008. y ya está? Muy bien, eso es, 2000... correcto. 2008. 2008. Bien, bien, bien. El año uh. después de, de que vosotros. Sí. Vamos con Miguel, adelante. ¿Qué es esto, Miguel Delgado? Adelante. Esto. No, 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 no. Miguel no tiene comodín del público, ¿eh? No, yo no tengo comodín público. Esto eh, puede ser. Rosa. Con. Yuros Living a Celebrity. Pero, pero es que lo dice, lo dice, lo, dice? ¿Lo dice como si se equivocara. Y es correcto, un aplauso para Miguel, así, picadito, picadito. Claro. Venga, es que tiene más mérito. Así tiene más mérito porque parece que se le acaba de ocurrir. <laughs> Oye, eh, turno de Fer, adelante. Eh, Venga. Estos son los. los ¿Cómo se llama? Era eh, Lodi. Lo, lo, no, eh, no, ese es de el del Atleti. <laughs> <laughs> el eh, <laughs> <Lo, alet> <laughs> No, pero si digo yo gano yo, ¿no? <laughs> no, pero vamos a ver. ¿Quiénes son? ¡Fer! ¡Miguelito! No joder, esos son esos. Lo, lo, se lo digo yo, pero se lo cuenta como Pero no, no, pensado. que yo no sé, no sé en quién está pensando. ¿Te das cuenta, Miguel? Sí, coño el yo grupo sé. Super Heavy, Rock, aleluya. Rock, aleluya. Lordi. Harold, yeah, vale. har Lordi. Harold, aleluya. 2006, Lordi, un aplauso, Lordi, Lordi. Fer. Adelante, que Iba claro, ¿sí? ¿no? no ibas mal, no ibas oye, mal. Se dicho la, la letra de la canción. A veces te voy a decir una cosa y otras otra. Venga, venga. Siento, ¿eh? Turno de Miquel Genet, adelante. Astrodita, viva la diva, viva Victoria. Cleopatra... Desde luego se la sabe. <risa> <risa> la pregunta es, ¿cuál es? Eh, Dana Internacional. Dana Internacional. Me estás diciendo, representando a Israel en eh, 1998, Israel? 1998 por supuesto. Con la canción Diva... Es correcto, Miguel, <laughs> claro que sí. 98, 98. 98, 98, 98 ya. 98, somos 98. viejísimos. No, somos viejísimos. Eh, turno de Miguel Delgado, adelante. No tengo ni idea. ¿no? Pues es turno, rebote de Fer Delgado. Adelante. Yo tampoco lo sé, pero fíjate que me. Es posible que. Ay, oh, Dios mío, perdonadme, perdonadme. <risa> <risa> es posible que sea eh, Molitva. Molitva, pero si antes hablabas de ella. Sí. A mí no me gusta que sea. Marilla se me Serbia Marilla Serifovic, Cer que es un nombre muy facilito, ¿verdad? De... Serbia 2007, puede ser de tu año. Es que es de mi año. Yo habré sido capaz. Puede ser. ¡Es correcto! Yeah. ¡Molitva! Ganadora de Eurovisión 2007. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo que perdona al público? ¡Que se jodan! No sé si lo sabes tú. <risa> no. <risa> no. <risa> es a los Eurofans porque. ¡Ay, Dios! Esto no para. Esto no para, esto no para, no, no, esto no, para, perdón, esto no para, no, para, no para, para. Es turno de Fer Delgado. Ah, vale. ¿Qué fue? ¿Cómo? <laughs> a, ver. <laughs> a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez? <laughs> Tías, no Qué breve. Sé. No lo sé, pero pero tengo curiosidad. Habrá de rebote Miquel? para Miquel Genet. O otra vez. Venga. Eh… No lo sé. Qué demonios es esto. Ángel? Quiere usar el comodín del público. Alguien lo sabe. ¿Quién le echa huevos? No tengo ni idea. Nadie, Nadie se atreve. El páramo más absoluto. Aquí se iba a pillar. Yo no tengo ni idea. ¿eh? Aquí se ha hablado de esta canción. Oh, es muy muy cortita. Hoy, hoy hoy Pueden ser las, las que te esto, las esta que te a ti tanto. No no ah, no. no. Es, me la, me la es, era Serduska… No. Oh, ah, lo siento oh. muchísimo. 2007. Oh, oh. No pe, sé. he puesto tampoco. Que cómo lo ibas a saber yo. Muy poquito. A ver qué me cuentas. No no. Cualquier otro extracto de la canción es inconfundible. Es que ya <laughs> ya empieza. Venga, siguiente. Vamos con el turno de... Era de Miquel, porque tú eras era para ti... Y yo ya Correcto. llevo ganando muchos, ¿eh? No, no, no. no, no. Te toca, te toca. ¿Quién Vamos? lleva la cuenta? ¿Quién lleva la cuenta? <laughs> está, está todo controlado. <laughs> y, y aún no has no ganado, ¿eh? Escuchamos, <laughs> <¿tú>? escuchamos. <risa> <risa> falta el televoto. <risa> <risa> ¡Uy, ya ¿te ha pasado! <risa> <risa> ¡Qué breve! Oh, no, 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 ¿Qué ha sido esto? ¿Lo podéis volver a poner, por favor? Ah, creo que sé cuál es. ¿Qué es esto? Esto, esto ha podido pasar Sois en televisión. Muy malvados. ¿Cómo es? Pero ¿cómo es? Es que es muy breve. Muy malvados. Y creo que hoy, estando como estoy. Porque he estado currando hasta las 7 de la mañana, oh. podría hacer exactamente lo mismo. Sí, sí, pero no has respondido. Puedes fallar y dejar el rebote para alguno de nosotros. ¿Qué es, Miquel Genet? ¿Qué es este este sonido animatrónico extraño? ¿Pero, pero por qué me dejáis el peso a mí? Porque sois tan cabrones. Si quieres, lo digo yo, ¿eh? Si quieres. Yo creo que, eh. O sea, esto ha pasado en una final de Eurovisión, Miquel, ¿qué, ¿Qué es esto? Querido Toca, yo sácame de dudas. No, 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 dilo tú. Dilo, tú. Venga, Se lo sabes y el si Me sentiría mal si no lo fuera para ti. ¿Qué es esto? Manel. Manel Navarro con Do It for Your Lover, estás diciendo del año 2017, decías? Sí. Es correcto, claro que sí, un aplauso para Miguel Genet, que se ha mojado y no quería. No quería. Turno de Miguel, adelante escuchar no el beat. Esto no lo he escuchado en <laughs> mi vida. Solo voy a decir una pistita, vale. Ha ganado Eurovisión. Ha ganado. Así de risas. Solamente para <risa> a, a mí eso no me asegura nada. <laughs> no, te digo, ¿eh? Rebote para Fer delgado de Lampo. tampoco lo sé. Qué pena. No, y Rebote no. para mí. Mi... Eh, pero porque siempre yo, o sea... Porque acaba cayendo, no, acaba, cayendo. Bueno, acaba cayendo, acaba cayendo, no, no lo sé. Tristísimo. Ganadora de Eurovisión 2010. Se ha hablado de ella. Lena con su canción archiconocida. Ah. Satellite. Es que si os pongo el estribillo, ah, no, 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 esto no, no vale Satellite. para nada. Satellite. Esto era turno de Miguel. Vamos con la última ronda. ¿Qué os parece? Turno de Venga. Fer, adelante. A ver. ¿Qué es esto? Ay, todo me suena, pero… A ver, otra vez. ¿Qué es esto? Es que como veo a Miguel reírse mucho, igual es de Nas. No. No lo sé. Es ¿De igual... Nas? qué? No, no, no. Vale, no, vale. Te, no te fíes. Rebote, rebote. rebote. No, bueno, no, quiero una respuesta. De Nash. De Nash. ¿Con qué? Con, <laughs> con... <laughs> con, con todos sus huevos. <laughs> con toda su polla, es de Nash, claro que sí, 2007. Eso es, ¿Cómo lo ha ¿cómo intentado liar? Eh? ¿Cómo liar <laughs> es que quiero ganar, hombre, madre y soy competitivo. Mía, madre mía. Turno de Miquel, adelante. <laughs> eh, la, la tengo, la tengo. Espera ¿Cuál es? ¿Oh? Está en su biblioteca buscando el CD. <laughs> ¿El clip de iTunes? Eh, hostia, es que. Eh, eh. A ver. Sí, sí. Eh, <laughs> espera, espera, espera. espera. Te perdono, ya ha porque... caído, ya ha caído. Suecia. Suecia, Suecia, vale. Eh, o sea, mira, fíjate tú cómo es la vida que yo. Es la única persona con la que me he hecho una foto. Pues <laughs> y ahora no me acuerdo de su nombre. Son buenos trucos para intentar recordar. Va, 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 va <laughs> haciendo el perímetro. ¿eh? Eh, Suecia. Suecia, ¿vale? ¿Quién es eh, esta no señora? No me acuerdo del nombre, tío. ¿Y el nombre de la canción tampoco. Eh, A mí quién me suena. Canta, Cántala, ¿Sabes cómo sigue? Euforia. Euforia. Madre mía, qué tío perro eres. Un eh, puntazo para Miguel. Pero ¿eh? cómo se llamaba ella. Lorín. Florin. Euforia. Dios mío, perdonarme. Ganadora perdonadme. de Suecia 2012. Y última pregunta 12. de la jornada, Miguel Delgado. Vaya Va de curcuritos. ¿Esta puede ser que fuera la de la de Israel? ¿La mujer está <laughs> atleta al toy? atleta la ¿Asleta? la toy a leta o me estoy confundiendo? Neta, neta, neta. ¿Es tu última respuesta? Eh, pues sí. Es absolutamente correcto, Miguel. Un aplauso para ti. El cariño de este público. Y, y nuestro más sincero enhorabuena. <risa> <risa> eh, ¿Cómo están esas puntuaciones, Miguel? Puntuaciones. Bueno, yo no prometo nada porque, claro, llamándose Miguel, llamándome Miguel, igual algún botito. <laughs> <o> sea, <laughs> igual no como, tongo, claro, ¿eh? como no, tongo, como en Eurovisión. Y ahora entrará el televoto que lo va a cambiar todo. El televoto, el chat. Eh, en última posición, eh, estoy yo tongo, eh, con dos puntitos <laughs> Ángel siempre me elige las difíciles, ya sabemos no, no, eh, no. Fer se queda con tres eh, aciertos que oye, no muy están dinos, nada mal muy pero como no puede ser de otra manera, Miquel con eh, cinco eh, aciertos precioso, precioso increíble, increíble Miquel creía que iba a perder y no ha perdido. No ha perdido. Y recupera un bastión importantísimo, que es que el invitado vuelva a ganar sí, en este sí. programa. Y aquí es no que, gana tan fácil el es invitado. Que me, había, me había cabreado y llevaba, bueno, la gente lo dirá muchas semanas sin perder. Es verdad. Eh. Te cedo la corona. Ah. Miquel. Sí, sí, esto no está, maña no está amañado para que gane el invitado, nunca. ¿eh? No, no. Has ganado limpio, <laughs> es tú que me voy a dejar ganar, por alguien? <laughs> oye, pero la gente ya ha mandado sus SMS, SMS porque ahora el televotó, ¿no? que arde. Ah, vale, vale. No, oye, ahora gana, gana Miguel de la gana. <laughs> Esta funciona así, gana. Qué maravilla. Pues qué, qué curioso. Oye, Miguel, qué van que haya estado con nosotros cuéntanos en qué cositas andas ahora porque 2007 de Nas 2019 con Miki Núñez maravilloso la venda que además levantó a toda Europa bueno. el público estaba vivísimo y en qué proyectos estás ahora eh, por, quería decir maravilloso Miki como artista y como ser humano qué guay. Eh, espectacular tío eh, en qué estoy pues mira estoy con algo musicales eh, y nada estoy girando con el tributo a Mecano La Fuerza del Destino Estoy con el musical de Rafael Acarrá eh, que estrenamos en la Latina en medio de la pandemia y ahora estamos de gira. ¿Cómo se llama ese musical? Para, que lo... para, hacer, bien amor, que <laughs> para hacer bien el amor hay que venir al sur. muy cortito, muy para buscarlo rápido. Conciso. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Y ayer, o sea, ayer estaba con Para hacer bien el amor en Torrejón, en el teatro. Ajá. Y nada más acabar la función, me fui a Azuqueca de Henares Anda. a estrenar Mandragora Show. O sea, yo entré al teatro a las 5 de la tarde. Y he acabado a las 6 de la mañana de cantar. Porque estoy en un espectáculo que se llama Mandagura Show, que estaremos por toda España de gira. Y es muy guay. O sea, en plan luces, pantallas, cantantes, acrobacias y de todo. Y va a estar muy muy guay. Entonces, eh, estoy en estas tres cosas a la vez. No tengo vida. <laughs> eh, eh, tengo esta cara de dormido y esta voz de camionero, pese a que me dedico a lo que me dedico. <laughs> pero soy un tío muy feliz. <risa> <risa> Porque me dedico a lo que me gusta. Sí, así que... un aplauso, y es que un para, aplauso abrir... para ti por habernos acompañado, claro que sí. Un súper placer, de verdad. Qué maravilla. Sois un descubrimiento para mí. Wow. Le hemos hecho venir a Territorio Rivaíval en un fin de semana muy difícil. Ya lo estoy viendo. No, no, vamos. <laughs> Madre mía, pero no te vas a ir con las manos vacías. Ayer estuvimos Eurovisión 2022. Bueno, bueno. ¿Proveedor de alimentos oficial de Territorio Rivaíval, Pizzería Carlos, se puede decir? Sí. sí. Yo digo sí. Madre mía, no faltó aquí la comida, tres pizzas familiares, dos complementos. Pues, queridos amigos de Territorio Beval, Pizzería Carlos siempre tiene un detalle con nuestro invitado, así que una pizza de Pizzería Carlos va a ser para ti, Miquel. Claro, que, gracias, sí. claro que sí, claro que sí, un aplauso Me la pizza. por esa ah. pizza. Y además ese aplauso continúa porque el público, sortearemos ahora cuatro pizzas más entre el público, qué maravilla. Vamos. increíble. ¡Qué Democracia, eh, qué maravilla. Además, ahora podemos saber de primera mano que, que, que esto mola, eh, que las fiestas pisas son, Uy, familiares. Madre es familiar. ¿Y con, uh, familiar ¿y, con quién eh? lo, ¿Y con quién lo comparto? Ah, bueno. Tendrás que hacer un plan Un, plan, se, un se, se abre. Se abre <laughs> abrimos, abrimos votaciones. Abrimos votaciones. Oye, pues qué maravilla, Miguel. Gracias por habernos acompañado y arrojarnos un poquito de luz sobre este festival. Yo creo que ha estado muy guay. Además, yo me he estado un poco así porque yo tampoco soy un súper experto en Eurovisión y me lo he pasado de maravilla hoy. Es que ha sido esto increíble. Vaya, fin de más Eurovisión. ¿eh? Es que Eurovisión lo aúna todo, eh. Lo hermana todo, Fer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros que me habéis enseñado muchas cosas de Eurovisión. Que yo, Bonito, yo no sabía tanto y, y la verdad es que me, ha sido un fin de semana de mucho, de mucho aprender y de mucho aprender. Me gusta que disfrutar. lo disfrutar. Eh. Esto es un servicio público, esto ya lo sabéis, esto es para, para enseñar, esto es pedagogía. Claro, enseñar y recordar. Me ha parecido muy Yo hoy voy a enseñar con el 8, te lo digo. Oh, <laughs> ocho. Ocho. Yo con el melocotonero. No se me va a olvidar nunca. Hostia, también es verdad. Ay, Dios mío. Oye, pues Eurovisión, este fin de semana estaba condenado a Eurovisión. Qué bien lo hemos Recordando Eurovisión y viviéndola en directo ayer mismo. O sea que nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, donde seguimos recordando cosas chulísimas. Todo el mundo pendiente de las redes sociales porque vienen Uf, curvas. Uy. Así que nos vemos la semana que viene aquí en Territorio Revival. Has escuchado Territorio Revival. Y recuerda. Eh, recuerda.